Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Pokémon Escudo. Ya estamos bien cerquita de llegar al último pueblo para ir a la Champions League de Pokémon. Ya nos queda bien poquito de historia. ¿Qué tal, Alberto? Muchas gracias por ese like. Vale, había bajado aquí para curar, si no recuerdo mal. Si eso... A ver... Sí, tenía que curar porque tenemos ahora algún combatillo más, creo que me queda. Así que hay que poner los Pokémon a tope. Vamos a cocinar unas vallitas. Sacamos aquí... Quiero cocinar con Darío, pues con Darío. Bastante, bastante bien. Así que no nos complicamos. Vamos a poner 6 vallas Cidra, me da igual. Vamos a poner 4 a Tania y ya está. Listo. Vamos allá. Ahí, muy bien. Y le echa huesitos. Vale, perfecto. ¿Qué tal lleváis estos días, chicos? ¿Qué tal la cuarentena? Él va más lento. Vamos a girar, removemos aquí bien, sin salpicar. Él va más lentito, pero yo creo que va a quedar fetencita. Ahí igual me he pasado, que salpico un poquito. Con cuidadito, con cuidadito, con cuidadito. Y a ver el amor. Creo que le dimos al mismo tiempo. No sé si cuenta eso. Oh, tembló y todo, el móvil sí, el mando. Curry seco con huesos. A ver, a ver, a ver, a ver. No me ha traído agua. Creo que después me voy a acercar. Wow, 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 wow. Le ha gustado mucho, muchísimo, De Copera Jack. Curry tal, bastante bueno, bastante bueno. Vale, nos vamos de aquí. Y vamos ya a continuar nuestro camino. Vamos a subir rápido esto. A esto ya me enfrenté. Y creo que hay uno más aquí, ¿eh? ¿No? Ya... Vale, pues entramos. Mira, qué coordinate ahí bien puestecito. Hola, Jesús. Comida de los dioses. Y tanto, Jesúsito. Muy bien, ¿cómo llevas la cuarentena ahora, Xavier? Pues yo la llevo muy bien. Yo soy una persona muy casera, así que me gusta salir y estar con mis amigos, pero lo llevo muy bien, lo de estar en casa. Tengo entretenimiento que sí con mi niño, que sí con los juegos y tal, pues al final te entretienes mucho. Tenían que hacer ciudades más como esta, tío. Más grandes, de inspeccionar más, en verdad. Que impresione más. No, no creéis. Bueno, al final... Es que ahora mismo lo estoy comparando mucho con el Zelda. El cómo se ve y demás es brutal. Por fin, ciudad puntera. Aquí es donde me convertiré en leyenda. Y una leche, amigo. Ya sabes por qué. Pienso coronarme como nuevo campeón. Me gustaría saber... si en la liga esta tú pierdes... Si sé que vuelves a competir y todo eso. Bueno, quiero suponer... Pero me gustaría que hiciesen un juego de Pokémon en el que siguiese la historia, terminase y imagínate que ganase Paul. Tío, sería guay, la verdad. A ver. No voy a curar porque al final tengo ya curados. Pensaba que me quedaba un enfrentamiento más. Pero bueno. A ver. Los fans, día a día, los fans. Vale. Vamos a meternos aquí a ver si podemos comprar Veloz Ball. Sería brutal, ya que me vendiesen esto. Sería un placer para mí invitar a mi región los entrenadores más incansables de Galar. No, no, no. Que ya los tengo curados.
Se me ha ido. Vale, lotería. Y no sé si llegué a poner los Pokencargos ayer. ¡Ey! Mierda. Ah, vale. Bueno, no lo voy a hacer ahora. Paso. Es que le tengo cambiada la hora para que evolucionasen estos dos. Pokencargos. Vamos allá. Echar un vistazo. Tun, tururun. No sé ni a quién envié. Creo que le di automático todo. No voy a enviar a nadie ahora mismo. A ningún Pokémon. Voy a enviar a... No me apetece. Los voy a recoger. Ganan un poquito de experiencia. Suben de nivel. Muy bien. Salchichas. Oye, pues mira, el Tirogue os ha hecho... Hay un buen botín, ¿eh? Para ponerse a comer. Le intento dar lo más rápido que puedo, ¿eh? No es cosa mía. Oh, no sube ni Escadril ni Gyarados. Charizard Shiny. Es mi primer Charizard Shiny, tío. Nunca lo he tenido. Creo que... ahora mismo... Creo que el que me falta... Shiny de los iniciales. No sé si es Chikorita. Y Totodile. Que yo haya tenido, ¿eh? Vale. Volvemos. Este me dice... Hay un Rotom en esa máquina. Ya lo sé, amigo. Ya me he pegado el viaje desde Teselia. Tendré que probar esto de los Pokencargos. A ver, ¿tú qué me vendes? Comprar algo. Veloz Ball, aquí están, tío. Son gloria bendita las Veloz Ball. Voy a coger como 50, venga. Que son baratas, son de 1000. 50. Las acopio Ball. Funcionan especialmente bien con las especies de Pokémon ya capturadas. Va, los Hoball son más amistosos. Vale. Turun, turun, turun. A partir de ahora la selección de artículos podrá ser mayor. Dicho esto, me gustaría comprar. Vale, no... Me voy a coger Restaura a todos y ya está. Me cojo 15. Vamos a gastar ahí bien. Y super poción, hiper poción, yo creo. 120, sí. Otros 15. Mejor ir sobraos. Y aquí no sé si venden restaurar todo. Revivir máximo, quería decir. Revivir no. Vamos a llevarnos algún revivir. Porque tampoco tengo muchas vallas, ¿eh? También he visto que no tengo muchas vallas. También en ese punto flaqueamos. Vale, comprado esto por el qué pasará. Vale, vamos a investigar un poquito más, a ver si deberíais buscar un Charmander y criarlo. Así vuestro vínculo será más fuerte. Y este, cuando sea mayor, voy a hacer el desafío de los gimnasios con mi propio Charizard. Pues mira que bien, amiga. Si le apetece. Zelda Awakening. No, lo jugué en Game Boy en su momento, me lo regalaron y lo cambié por el Breath of the Wild. En principio, no tengo intención de... A ver, esta que me vende como... ¿Tiene apuntes tan grande? Ah, vale. Por aquí no hay nadie. ¿Este que me vendes algo? Nah. A ver, este... solo se puede llegar a la Torre de Rose en monorraíl. Los Pokémon son menómanos, salen disparados en cuanto oyen música de calidad. El Nerio es verdad, daba aquí un concierto. Me quedo todo donde vago viendo los encuentros en el estadio y se me olvida hasta comer. Este es a sus gustos. Y aquí hay alguien más. Nada. ¿Estas máquinas venden algo? Anda, mira. No lo sabía yo. El Awakening, a ver, está muy chulo y todo esto. ¿A dónde quieres ir? A ver. Vamos a hablar con este, que no lo he visto.
Voy a ir por fuera primero y después vengo por el resto de cosas. Te queda poco. Me queda muy poco para pasármelo, tío. Me queda muy poco. Ojalá pueda. No sé si completaré la Pokédex o no, pero bueno. Si no, lo volveré a jugar cuando salga el pase de expansión. Así que ahí trataré de capturar lo que me falte y demás. A ver, por aquí creo que había algún encuentro. ¿Me quiere? Vamos a entrar a esta casa, a estas casas. ¿Y este qué? Pero que quiero hablar con la niña. Mi papá y mi mamá trabajan en la Liga Pokémon, nunca están en casa cuando combate Lionel, es un tío. Pero te podrán dar pase VIP, amiga. Después de este juego, no sé qué jugar. Igual me. Como tengo el Metro Redux y me lo dijisteis alguno, tengo curiosidad por él. Pero no sé si. Si lo jugaré. Tengo aquí pendiente de jugar en la Switch el. Verdadera evolución de los Pokémon, la amistad de los compañeros, conociendo el viaje junto a su entrenador. Tengo el LA Noire. Tengo el Fire Emblem, pero ese para jugarlo en directo es un poco más rollo. Ya lo juego un poquito en directo y ya no lo hago por la gente, sino porque no había gente que lo jugase o que le gustase verlo. No es un juego para jugar en directo, me parece a mí. Porque es muy pausado, te entretienes mucho en cositas. No sé, está bien para hacer la historia. Semilla hierba. Aquí hay un objeto, caramelo raro. De Nintendo Switch, a ver, el Mario Odyssey tengo muchas Energy Lunas por conseguir. Aquí no hay nada. A ver, aquí tampoco. Y esto de aquí no se puede acceder desde aquí. De Nintendo Switch puedo jugar un poquito al de Marvel, pero que lo jugué en directo en su momento, de hecho me lo pasé jugando en directo, pero ahí sacaron un par de cosas de que eso sí que lo tengo, que cuando lo compré me... ¿Eh? A ver, no sé a qué se refiere. Solo puede Rillaboom y Charizard, vamos a ver qué... Vamos a ver. Planta feroz. Es que no me gusta lo de que no se pueda mover en el turno siguiente, tío. 150. Y es que no tengo mucho ataque especial. Le voy a decir que no. Porque es ataque especial y aunque seas 150, no tengo un Pokémon especialista en esto. Si fuese Roy, ahora habría utilizado Tormenta Arena. Antes de que cambie el tiempo de atmósfera. Bueno, te voy a decir a qué nivel está Charizard. Ya lo jugué. Y al final, entre los eventos y demás, creo que terminé como dos o tres o algo así de niveles por encima del Charizard de este. A ver, me toca la Rosita. La Rosita no entrenó, hablé con el señor. Sí, el espada tienes en mi canal de YouTube, a eso sí que lo hice serie, no lo hice en directo, lo tienes allí. Esto lo estoy resubiendo siempre, pero bueno, no se sube con buena calidad, pero bueno. Se me enfoca en salir con las pantallas del estadio durante la final, yo también me haré famosa para el mundial, pero sí, vale. Como las que van al mundial en Sudamérica a enseñar las tetas y hacerse famosa. Me quedo sin tiempo para releer los libros de las estanterías, pero me lo paso bien observándolos ahí juntos, rememorando qué contienen. Pues vale. A ver. Si tenéis algún juego que recomendarme para que juegue, estoy buscando un Frostmoth. Creo que no lo tengo. Durante uno me lo cambies. Ya tengo Duraludon, así que si lo tengo tampoco te lo voy a cambiar. No creéis. Teniéndolo ya Duraludon, ¿qué más me da?
Consciente de que vas a sufrir una derrota aplastante, puede ser desolador, pero también te da la oportunidad de comprobar tus límites. Pues vale. A ver este. Anda, tú tienes un Smart Rotom y una Bici Rotom. Te supongo que sabrás que Rotom es un Pokémon que se mete en el aparato de todo tipo. Pues por supuesto. Tendrás que luchar contra mi Rotom. ¿Aceptas? Pues sí. No sé quién tengo de primero, pero espero no tener a Corviknight. Porque creo recordar que Rotom Emilio, como yo. Es tipo eléctrico. Ah, mira, tiene las diferentes formas. Este es el eléctrico planta, puede ser. Nivel 34, no me pone nervioso. Sí. Claro, va a sacar a Rotom, pero no sé qué Rotom va a sacar, porque en el momento en el que me saque el Rotom lavadora... ¿alguien sabe, para recordar movimientos? Porque necesito quitarle a Volt un Voltio Cruel, tío. ¿Qué Rotom me saca? Vamos a sacar como si fuese el de agua. Efectivamente, acertado, Rotom agua, batería de asalto. Y ahora, como si fuese el de fuego, que tampoco tengo nada excesivamente bueno para fuego. El de fuego, porque tengo el de... Supongo, ¿eh? No, vamos a sacar a este. ¡No, mierda! Planta, claro, me va a sacar el horno, tío. Soy más rápido. Malo será que no le mate de una. No le mato de una, tío. Fuego fatuo, vale. Millones de gracias, Zero Group, por ese maravilloso follow. Muchas gracias por estar aquí, chavalote. Le matamos de una. Catálogo Rotom. ¿Dónde puedo ver eso? Objetos clave. Vamos a ver el catálogo Rotom. A ver cuánto se puede... No sabía esto que te lo daban, ¿eh? Objetos clave. Bici Rotom. Catálogo Rotom. Muchas gracias, Xavier. ¿Usar? Ah, no, es no. Que permite introducirse... Vale, pero ¿usar? ¿Cómo lo uso? Supongo que tendré que buscar un Rotom. A ver, ¿qué me dice? ¡Oh! Un jabón lucha. Mantener una espada de red para la próxima vez. Jaulucha, me gusta mucho el diseño, siempre me ha hecho mucho. Me ha hecho mucha gracia siempre. A ver, esta aquí, estas escaleras. Aquí hay, no puedo subir ahí. Hay un objeto, una bebita. Lodo negro. Si lleva un Pokémon tipo veneno, restaura gradualmente sus PS durante el combate. Si es de otro tipo... Oh, pues se lo puedo dar a... A este, que yo creo que el cascabel se lo puedo dar a Centiscorp. Centiscorch, que siempre me pasa igual. Objetos varios... Lodo negro. Sí. Y cascabel. A ver, vamos a cambiar de Pokémon.
Abrir bolsa. El cascabel concha se lo puedo y se lo voy a dar a este. Perfecto. Ahí estamos. Por aquí. ¿Me llegó a hacer algo el fuego fatuo? No, ¿verdad? No. A ver qué me dice esta chica. Pero si me ha firmado un autógrafo, lo voy a guardar para siempre. No quiero cortarme el pelo. Me cambio de ropa. A ver este que me dice. Va. ¿Qué más hay? Un restaurante de estos de... Vamos a hablar primero con estas. De Basenda Fan de Lionel. Vale. Es verdad que defino una fan. Este... Saludos joven. ¿Cuántas empresas tendrá el señor Rose? Los dos te dicen lo mismo, tío. Qué poco originales, ¿no? En ese punto. A ver si aquí alguien me da algo. ¿Qué trabajos hay que los Pokémon no puedan realizar? Tiene que haber algo que pueda hacer yo. En mi hotel dependemos de los Pokémon que acuden a la respuesta de los Pokémon cargos. Yo también intento hacerme más grande para ganar Dynamax. Si lanzo una incursión de Dynamax en el área silvestre mientras no empiece el encuentro. Cherubi, ya te tengo. A ver. Menos mal que he podido venir volando en taxi, vale. No. A ver, ¿este qué? Está malito. Tienes que comer algo, te duele la tripa. Vale, pues vamos a enfrentarnos a este, Café Combate. ¿Qué pasa de leyendo falta? ¿Te puedes apuntar al sorteo? ¿Qué sorteo? Ya está el de Facebook. Hoy no me he metido. Voy, ¿cuánto tiempo hay? A ver. Nerviosismo. Vamos a hacer un... No sé de qué tipo es este Alecremi. Vamos a hacer esto. Y ahora de acero a este. Vamos a repartir. Igual creí que le mataba, de uno. De este no, pero del otro sí que me lo esperaba. ¡Rayo! ¡No, tío! Hasta mañana. ¿Eres Dani? ¿Eres Dani? Compañero. Turun. ¡Oh! ¿En serio? Lanzallamas. ¿Por qué vais a por mi coordinate, tío? ¿Y me quemará? Y me quema. Ah, vale. Vale. ¿Por qué he fallado los dos ataques? ¿Alguien me lo puede explicar? A la de acero. Estoy quemado, no le mato, tío. Cago en la madre del cordero. Tum turum. Tum tum turum. Pam pam para para pam para pam. Tum turum turum turum. Ahí estamos. ¿Me mata? No, no me mata. Vale. Pues vamos a hacerle... Va, me da igual. Vamos a hacerle a este. Y vamos a hacerle esto. Me da igual. Turun, turun, turun. Llegamos al grupo de los 6.000. Tienen 2 días para apuntarse. Para poder participar, dejen... un yo en los comentarios con una foto que le dieron like a la página del... ¿Cómo? Un corazoncito te dejo yo y...
Aquí estoy yo. No sé si me he apuntado bien, ¿eh? He escrito más que un yo. Espero que no me importe, Dani. Recuerden estar en vivo dando el premio. Yo os invito en Twitch. Vale, ¿y cuándo vas a estar? Porque es que yo por las noches... Para hacer la traducción en hora a España, que es lo que más me interesa. Confita Flor. Pues mira qué bien. Esto es de hablar con ellos. Aquí no se puede entrar. A ver, este ha perdido algo. ¿Cómo voy a entrenar a 6 Pokémon si ni siquiera soy capaz de hacer que mis dos hermanos estén quietecitos? Y también soy un... Anda, que... ¿Y hasta qué? Hola, he conseguido entradas para el estadio. Vente rápido. Ah, que estoy. Vente a verme a mí combatir, amiga. Vamos a curar. Tum, turun, tum, tum. No sé si termino de convencerme este equipo. A ver, vamos a ver. Es que no me acuerdo en qué centro Pokémon. Recordar un movimiento, vale. Este, confirmar. ¿En serio? ¿No puedo...? ¿En serio? ¿No puedo amplificador? Pues voy a recordarle chispa, tío. Pero si tenía otros ataques mejores. No entiendo esto, tío. Qué rabia. He perdido... Muchas gracias, Cracky008, por ese follow. Millones de gracias. No. Cago en la mar. Qué rabia. A ver, ¿me queda algo más por inspeccionar de aquí o me puedo ir ya al hotel? Mira, revivir máximo, justo lo que estaba buscando. Bueno, aquí creo que de la plaza no hablé con todos. Los entrenadores pueden combatir. Tener nunca perder a los hombres en el combate. A mi Pokémon le encanta sacarse fotos de recuerdo conmigo. Lógico. Todo el que se sienta termina llevándose tan temprano. Bah. Alguien saludas, amigo. Intentando sacar fotos que pueda, capturar al instante. Se llama Marcel. Vale. A ver... ¡Anda, mira! Un Rakidi. Rakidi. A ver, vamos a ver... Hasta el hotel. Vamos primero hasta el hotel. Para poder participar, dejen un yo en los comentarios con una foto que le dieron like a la página del grupo. No sé cómo tal. Vamos a coger esto. Ahí estamos. Yo. Globo y hielo. Helio, perdón. Recibe. Flotará en el aire. Si recibe un golpe, estallará. Vale, ¿podemos ir por aquí detrás? No. No puedo cambiar de trabajo o de casa, pero supongo que... Uno puede cambiar de trabajo o de casa. Pero su entrenador o entrenador favorito es intocable. Bueno,
Hay gente que es muy chaquetera, ¿eh? Hay gente muy chaquetera. No nos olvidamos. No hablé con Alex. Se me fue. Bueno, no, tenía pensado verle. No tenía pensado hablarle. No tenía... Sí, hablarle. La verdad, no te voy a engañar. Me pueden servir para unir cosas que están muy alejadas. Son como un símbolo de la amistad. Voy a ver el encuentro del campeón. No le hagas caso a mi hermana. Aquí es donde voy a dar. Vale. A donde estaba antes. No tenía que haber cogido esto. ¿Aquí me quedó algo? No. A ver, en este hotel me dan algo, tengo que inscribirme o algo así. No lo sé, ¿eh? Maxi Pepita. Ahora sí que, bueno, voy a intercambiar, pero es que tengo 100.000. Aún. A ningún lado quiero ir. ¡Yuhu! ¿Sirve como me ha apuntado, Dani? Es que no sé si lo he hecho bien. ¿Este qué? El trabajo del portero es muy exigente, no importa la afluencia de los clientes, bajo ningún se nos permite el más mínimo error. Lógico. Con un Pokémon, vale. Un aristócrata. Braviary. Tututú. Vale. Mi mujer dirá lo que quiera, pero en el fondo me gusta desplazarse un poco. Hombre, ¿a quién no? Vale, antes de hablar con esos, hay alguien por aquí. ¿No hay nadie por aquí? Sí, está esta, la directiva Marco. No me ha invitado a presenciar los encuentros. ¿Y tú? Vale. ¿Y tú? Me tomo tan en serio mi trabajo que atiendo incluso las peticiones de los Pokémon a pesar de que no hablemos el mismo idioma. No puedo entrar por ahí, parece que pues sí, pero bienvenido al hotel. Aquí brindamos servicio 5 estrellas, vale. Es duro pasar tantas horas de pie, pero nunca pierdo la sonrisa. Yo he sido recepcionista y la verdad a veces es duro, ¿eh? Ah, en este hotel no puedes subir a las habitaciones, tío. ¡Ah, mierda! No me acordaba de esto. Vale, supongo que tendré que ir al estadio ya. Pues nada, vámonos por aquí al estadio ya. Que nos quedará bien poquito para empezar esto. Genial, Dani. Vamos. Cápsula de velocidad. Ahí venden cosas. No iré a ver el encuentro. Quiero que la primera vez que pise el estadio sea como Aspion. Muy bien pensado. Este punto está tal. Se detiene cuando termina. Vuelve a ponerse pausa. Los mejores combates los recuerda a todo el mundo. Este que. Los habitantes de Kanto y los de Galar tienen algo en común. Mucho que les gusta hacer. Hola. ¿Cuántas casas cabrían dentro del estadio? Es enorme. No puedes saber qué tiempo va a hacer hasta que te levantas. No sé si vas a ganar o no. ¿Y este puente a dónde? ¿Puente de dónde me deja? Growlit. Vamos a echar una carrera hasta el estadio Growlit. Te gana el Growlit, pero de calle. Cruzas el puente en el corazón, expectación. Vale. Ah, vale, esto. Ni me fijé antes, me bajé por el puente y ni me di cuenta de que ya estaba ahí el estadio. A ver, ¿aquí me queda algún objeto por coger? Me puede parecer... No, no me queda nada por coger. Perfecto. Vamos para allá. A ver, ¿qué me cuentan estos? A ver, esto es del Team Gel. Vas a presenciar. Vete por ahí, anda. Vete por ahí. Deja de dar la turra.
Está entrando Seth, a ver qué tienen aquí. Tenemos bebidas para el Pokémon. Composturas si cometen algún error. Vale, y no puedes comprar nada, porque no me está dando... No entiendo nada, tío. Le llaman el imbatible. Ningún Pokémon se usa más extensión como Charizard. Amigo. Vale, pues supongo que estos no me dicen nada del otro mundo. Bienvenido a darlo todo. Y supongo que habrá eventito. Bueno, eventito, habrá charla del este. ¡Oh! Ya le evolucionó el Pokémon, el Dottler. A ver, ¿qué me das? Ensueñabol. Pokémon dormidos. Bostezo, claro que sí. Mira los que están ahí arriba. La Roxy, a ver si me deja hablar con ella. Torneo medallistas, aspirantes, somos cuatro. Cuatro meows de nada, pero... Cuatro gatos de nada. Hasta aquí hemos llegado, pienso ganar el torneo y enfrentarme al campeón. Tranquila, amiga. Vamos para arriba. Que puedes venir al este. Y esto no se abrirá, claro. No sabía que podía subir hasta aquí. Pensé que esto era para subir a los aficionados que estaban ahí arriba. No te voy a engañar. ¡Oh, es Milu! Sí, soy yo, nena. Mira Bonifacio ahí arriba. Vamos a ver, que yo soy el número uno. Se mira como se mete. Nos tienes en vilo con tus hazañas. Son las normas. Ya estoy listo para combatir contra ti en el mayor escenario de tal, aunque Berto no lo ha conseguido. No le veía conformándose con la descalificación. Pensaba que sacaría algún truco de la manga. Y efectivamente. Ay. Vamos para allá. Tenemos a Centiscorp de primeras. Creo que no combato todavía, pero vamos a poner... Creo que Corviknight va a ser la mejor opción para abrir cualquier posible combate. Porque le hacemos un vuelo y a tomar vientos. Todo el mundo. Vamos. Contra Roxy. No sabía que el primer combate era contra Roxy. No me viene mal Corviknight, pero no sé, ¿eh? Para vernos los caretos, ya conoces la historia de mi hermano y lo de tratar de darle vidilla a pueblo. Pero mi meta y mi destino es ser campeona. Así que ojito, porque a tu equipo le van a caer tortas como panes. Vamos, que esto empieza. Liepar, amigo mío. No me des la turrita. Nerviosismo, no puedes tomar vallas. Nivel 47, es que ya estoy por encima, tío. Va a ser el más rápido, creo, ¿eh? Alarido. El desquite no le va a hacer mucho más. Vamos ahí. Desquite. Ah, pues sí, le hace mucho más. Bueno, claro, con el nivel me ha hecho daño. Pues el desquite. Tasca la trasca.
¿Puede ser que el sonido del juego esté un poco subido de más? ¿O es solo en mis cascos? ¿Consideráis que tengo que bajar un poquito? Morpeco. Morpeco. Muchas gracias, Clark50 YouTube Pokémon. Morpeco. Vamos a hacerle con Rillaboom un ida y vuelta. ¿O qué? Vamos a hacerle un ida y vuelta con Rillaboom. Le vamos a hacer un poquito de daño. No creo que le mate de una, entonces por eso lo hago. Los ataques eléctricos se los fastidio con el tipo planta. Nivel 48, es que estoy por encima, tío. Ida y vuelta. ¿Y quién era el otro que tenía? Soy yo más rápido. Le mato de una, vale. Voy a sacar a Corviknight otra vez. No sé qué Pokémon va a sacar. Muy bien, Rillaboom. Igual saco a Toxtricity. ¿Qué tal, Clark? ¿Qué tal lo llevas? ¿Cómo estás? ¿De dónde eres? Cuéntame, cuéntame. Cuéntame, chicha, salsa. Scrafty. Vamos a mantener. Creo que me lo puede matar de una a este. A ver. O le cambio ya. Es un Carantoña. Pero tengo también con Corviknight vuelo y pico taladro. Vamos a sacar a. Vamos a sacar a Corviknight. Hoy tengo un torneo de Pokémon Showdown. El primer premio son 10 euros. Oye, pues mira. Yo nunca he competido, no me considero buen entrenador Pokémon. No me sé toda la tabla de tipos, así que ni tengo ahí como para estrategia y demás. Bueno, me ha hecho un cara susto. Me va a bajar ahí la velocidad. Pero aún así yo creo que puedo ser más rápido y hacerle el vuelo. Más, me baja más, la velocidad. No mola. No mola nada, que me baje la velocidad. Hacemos vuelo. Cara susto. Ha evitado el ataque. No sé por qué tanto empeño en bajarme la velocidad. Le matamos de una. Perfecto. Este siempre me toca mucho la moral, igual que un Lucario. Siempre son Pokémon que siempre tocan mucho la moral. En Discord también sube. Toxtricity. Toxicroak. Vamos a ver. Es veneno lucha, ¿no? Toxicroak. Voy a mantener a Corviknight. Es veneno lucha. Yo creo que le puedo ganar bien con el vuelo. Es más rápido que yo. Me va a aumentar el ataque y me va a confundir. Y eso me va a fastidiar. Lo que no está escrito, la verdad. Ha usado vuelo. Y una vez arriba en el vuelo también me puedo dañar a mí mismo. En Pokémon Negro 2 los odiaba porque a la primera vez que luché, pero uno de ellos me reventó todo el team. Ya, tío. Yo no jugué el Pokémon Negro. Es la única generación que no he jugado ni el blanco, ni el blanco 2 o negro 2. La verdad. Me gustaría que hiciesen un remaster. Uf. ¿Qué le hago a este? ¿Hago un Carantoña? Le voy a hacer un Tajumbrío, yo creo. Aquí dinamaxizamos. No me he fijado. Hay Dynamax aquí. A la victoria.
Hay Dynamax. No se lo voy a hacer por ahora. Vamos a hacerle a un veneno X. A ver cuánto tiene. 70. Ambos. Vamos a hacerle un veneno X para ver si cae envenenado. Que se va a llevar ahí el Dynamax. Me la va a liar un poquito, pero bueno. Esto creo que es la primera vez que se lo veo, ¿no? Es su última incorporación. De esta. Soy más rápido a pesar del Dynamax. Es algo súper eficaz, pero... Maxi Estela. Estrella, perdón. Me mata. Uf, no me mata, ¿eh? Pues voy a... Vamos a Dynamaxizar a este. Creo que es su último. Entiendo que sí, es su último Pokémon. Dynamax y Maxi Ácido. A ver qué pasa. La verdad es que esto debería estar cargado desde ayer, pero... No sé, últimamente... Creo que me está durando muy poco la batería de los cascos. Dynamax, yo también. Y vamos a hacerle ahí. Podría haber sacado a Toxicity, en verdad. Toxicity. Que no sé ni decirlo, tío. Tengo un Pokémon que no sé decirlo. ¡No! Le dejo un hilo de vida. Bueno, pues. Y es crítico. Nada, me mata. No pasa nada. Obstagoon, lo siento. Me da muy mal rollo. A ver, es un Pokémon imponente ya de normal, como para tenerlo en Dynamax. Vamos a darle la gloria a este con un Puya Nociva y ya está. No sé si puedo utilizar... Cuando está de Dynamax se puede restaurar todo. Esto es lo que me preguntaba yo. Puya Nociva. Pero bueno, gasta su turno de Dynamax, en verdad. Hace un monstruo ese morfo. Tormento. Está atormentado, pero es que no entiendo para qué sirve el atormentado, tío. No, pues mira, le mata de una. Es súper eficaz, pero, joder. Antes no le quité la mitad de la vida. Sufrí, digamos, la odio. Capturita. Ahí está. Aunque me he llevado un chasco, he podido ver muchas virtudes. Vale, creo que voy a utilizar un revivir y... una hiperpoción. Y ya está. Vale. Coreaban mi nombre y el de mis Pokémon. Qué pazote. Aunque haya perdido, hemos hecho furor entre los espectadores. Ha sido un combate de fábula. Vamos. Vale. Aún tengo claro... No tengo claro animarte a ti. En fin, chao. Vale. ¡Ey, Milu! Nos vemos las caras en la final. Después de verte combatir, mi equipo y yo estamos más motivados que nunca. Vamos a ganar sí o sí. El 189 lleva él, ¿eh? Ojito que lleva el 189, nuestro querido amigo Paul. Paulciño, perdona. Sé que no has tenido mucho tiempo para descansar, pero el combate ha terminado antes de lo previsto. El aspirante Paul ha cosechado una victoria sin paliativos. En cuanto estés preparado, puedes salir a la cancha. Vale. No, Pokémon no. Ah, espera. Joder, macho. Se me van los dedos. ¿Qué me han recuperado? Entonces, ¿para qué compré tanta mierda, tío? Vale. Contra Paul, creo que voy a abrir con Corviknight. Me parece una buena opción. Sin cámara, de Marco TV, estamos en medio de una grabación. Pues muy bien, en breves instantes dará comienzo el encuentro final del torneo de medallistas que se enfrentaron a los aspirantes recomendados por el mismísimo campeón, Milu y Paul. Vamos allá. Vale, me dejo de chorradas. No hay nadie más por aquí. Salgamos. Vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá.
Y después de esto, toca evento, ¿no? ¿O es justo antes de enfrentarte a Lionel? Ya no me acuerdo, tío. A ver, ¿preparados para la miniatura? Capturita de pantalla. Nada, no me ha gustado nada. Empezamos nuestro viaje en Pueblo Yarda. Mi hermano tal, hizo una promesa. Llegaría hasta aquí junto a ti, te superaría. Pienso cumplirla, así que empiece el combate. No me ha convencido mucho esto de miniatura. A ver si cuando pierda pone una bonita cara para poner para la miniatura. Entrenador Paul te desafía. Es que, ¿por qué no tienen los 6 Pokémon, tío? Es algo que no me entra en la cabeza. La otra igual. Tío, yo tengo 6 Pokémon y en las ligas Pokémon yo creo que siempre los entrenadores han tenido 6 Pokémon, ¿no? O es lo lógico. En la serie yo creo que también lo hacen. Llámame tonto. Llámame como quieras. Vamos a hacer un desquite. Creo que este puede ser un poquito más... Ah, Rizalrodon. Se sube la velocidad en la defensa. No mola. Desquite. No le quito mucho. Me tenía que haber pegado. Vale. Vamos a darle otro. Es más rápido que yo. Así que golpe cuerpo me va a hacer daño. Y el desquite le va a hacer mucho más daño. Desquite. Ahí está la diferencia, mijos. Amigos míos, estáis aquí viéndome. Muchas gracias por estar aquí. Y con este desquite le mata. ¿Me sacará algo? ¿Qué me sacará? A ver. Rillaboom sube de nivel. Quiere aprender esfuerzo. No me convence lo de esfuerzo. No me convence. Tienes que ser mucho más rápido y que ya te han... vale. Muchas gracias, Rimartin Kelly, por ese maravillosísimo follow. ¿Qué le hago a este? Le hago un excavar, ¿no? Le vamos a hacer un excavar. Vamos a hacerle un excavar. Me parece buena idea hacerle un excavar. Va a subir a nivel 55. Tras esta victoria. Vamos para allá. Es que nivel 47, tío. La recta final de hasta llegar aquí te enfrentas con unos cuantos entrenadores. Normal que esté sobre tal. Y si aún encima quieres capturar, me parece que está muy bajo. Es que nivel 47, el último líder de gimnasio, Roy, los tiene en nivel 48, el de máximo. Tenía que haber puesto esta fase inicial, después tienes evento y todo. Yo creo que tenían que haberlo subido pues al 52 o algo así, mínimo. De 52 a 56, me parece a mí. Llamarme loco, pero llamarme. ¿Vale? Es mi opinión. Mi opinión como bobotonto que soy. Le he hecho menos daño del que esperaba, la verdad. Voltun tiene muy buenos ataques. Como para hacerle solo eso. Aún encima es excavar, es súper eficaz. Y excavar yo creo que tiene una potencia de 70-80. Pensé que le iba a sacar más de mitad de vida. No os voy a engañar, Puya nociva. Muchas gracias. 1-2-5-4-5-1-2. 2-2, perdón. ¿Es tu número de teléfono, compañero? ¿Qué le ha dado? Un restaura todo, ¿no? Algo así. Cago en la madre que te parió. Se oculta bajo tierra. Es que sobre todo porque pierdo un turno por medio, tío. Por eso también no puedo hacer puya nociva. Me va a dejar muy tocado. Y creo que... ¿Cómo estás, compañero? Creo que le voy a hacer un hiperpoción yo también. Tenía que haber cogido... Tengo un revivir máximo. Revivir máximo, hiperpoción. Restaura todo.
Vamos a curarle todo aquí al máximo, mi querido amigo. Creo que va a ser lo mejor que puedo hacer. Casi no se te oye. ¿Se escucha demasiado el juego o qué? A ver, vamos a subir aquí esto. Gracias por avisarlo, compañero. Aplicamos. A ver si ahí me escucháis algo mejor. ¿Se me escucha algo mejor? Se oye mucho el juego. Vamos a bajarle el sonido al juego. ¡Buah! ¿Qué me ha hecho, tío? Voy a cambiar de Pokémon. Es que no sé qué me ha hecho por estar viendo esto. Voy a hacerle un veneno. Me está dando mucho la turra. Voy a hacerle un veneno a este. Uy, un veneno. Un tóxico. Le hago un tóxico. Le enveneno. No me debería hacer mucho porque este también es veneno. Lodo negro. Tóxico. Ahí está, le envenenamos. Perfecto, chico, perfecto. Me quita bastante, para no ser eficaz. De 80 a 89. Me hace daño el veneno. Me lo está haciendo pasar mal, este Pincurchín. Y no sé a quién sacar, tío. Rillaboom. Vamos a sacar a Rillaboom. Vamos a hacerle un batería. No, no, estoy con la Switch. Lo tengo comprado. Que ya me lo falta poco para el DLC. Sí, es ahora, ¿no? En el mes que viene. No sé qué día del mes que viene, pero creo que es el mes que viene, el primer DLC. ¿Qué variantes hay en el DLC de Pokémon de una edición a otra? Hay mucha variación. Vamos a hacerle una batería de asalto. Ha disminuido y yo creo que con el veneno. ¿Qué tal me escucháis ahora? A ver, voy a comprobarlo yo un segundo. Me subiríais un poquito más el micrófono, ¿no? Me subiríais. ¿Verdad, amigos míos? A ver, ahí. Tururum, tum, 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 turum. A ver. Vamos a ver ahora qué tal. Yo creo que hay mejor, ¿no? Ahí se me escucha. Vamos a ver ahora qué tal. Yo creo que... no sé qué Pokémon va a sacar, tío. Corviknight. Mierda. Le voy a hacer un ida y vuelta por hacerle algo de daño, que aunque sea poco eficaz, ¿sabes? Iba a cambiar igualmente. Hago algo de daño y ya está. A ver. Este, vale, tengo Rodafuego y tal, pero como me haga algo de tipo volador, me mata por el bicho. Puedo hacerle desquites. Y es que no sé si voy a resistir con Voltun. Voy a sacar a este. Con Voltun es que no sé si lo iba a aguantar. Ahora sí, vale, perfecto. Tururum, tum, 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 turum. Nos curamos ahí un poquito. Chispazo. Pico taladro. No es muy eficaz, pero me hace daño.
¿Qué creéis? ¡Oh! Le mato de una. No contaba con matarle de una, a pesar de sacarle dos nivelcillos. ¿Qué queréis que os diga? Nivel 51. De 72 a 81. Sigue curándome 9. Vale, guay. Snorlax. Le voy a hacer un tóxico. Snorlax es un Pokémon turra. Espero poder hacerle el tóxico, envenenarlo, que no pueda dormirse haciendo descanso. Tóxico. Porque creo que si está envenenado no se puede dormir, ¿verdad? Gravemente envenenado, perfecto. Fuerza. Me lo mata. Bueno. Si solo me has matado a uno, amigo. Solo me ha matado a uno. ¿Sacamos a Corviknight y le hacemos de desquite? ¿O qué? Yo creo que va a ser lo más eficaz. Vamos a hacerle... Sí, es lo más eficaz. Es súper eficaz. Aparte tengo buena potencia de ataque. Turum, turum, turum. Desquite. Machada. Cago en la mar. Ahí está. Baja la velocidad. Ha usado desquite. Me ha hecho daño, entonces le hago mucho más daño. Y el veneno no le mata, le deja un PS. Así que me da un poquito igual. Vamos a hacerle desquite, pero nada, se ha bajado la velocidad. Pero da igual. Y perfecto, 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 perfecto. Pues amigo de los niños, me falta el de tipo agua. Que se lo voy a meter con Rillaboom. Aunque podría... que Toxtricity está muerto. Voltun está muy leveleado, así que Inteleon te va a matar. Es que este nada, este tampoco. Así que Rillaboom, hazte con la gloria de este combate y queda bien ahí al final de todo, por favor. Rillaboom, 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 boom, boom. Voy a contra las puertas. ¿Qué va? Es una forma de ta-ta-ta. Venga, loco. Venga, loco. Turum, 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 turum. Nivel 49, tío. ¿Qué pasa? ¿No te enfrentaste a nadie después de vencer al Roy? Es que... ¿Sabes? Ya solo del anterior combate... Ya me subieron un par de niveles. Un par de Pokémon nivel. Ni he hecho el Dynamax. Ni he hecho el Dynamax. No le voy a matar ahora haciendo el Dynamax, pero bueno. Tum, turum. Me cago en su madre. Me cago en su madre. ¿Por qué me usas uno de tipo hielo? Ha empezado a granizar, me va a hacer daño. Y yo le mato de una. Bueno. Es que a ver, se saca como... 6 niveles, si no recuerdo mal, o 5 niveles. Y súper eficaz. No me hace falta ni dinamaxizar. No, es el Corviknight, ya me subió también de nivel. Me lo alegro de haber llegado hasta aquí junto a ti. He perdido, he estado lento para sacarle foto ahí al final, pero bueno. Derrotar a los demás entrenadores del torneo de medallistas. Milu se alza con la victoria. Aquí se acaba mi leyenda. Sonia me dijo que quizá estábamos destinados a convertirnos en héroes. Aunque en verdad yo nunca me vi como tal. Pero tú, es posible que estés a punto de conseguir algo increíble. Te doy la enhorabuena, amigo. A ti, a Corviknight, a los demás, claro. A Corviknight porque lo tengo de primeras. No por otra cosa, chavalotes. Ya sabéis cómo funciona esto. Este Lionel. Esa pose. ¡Miru! ¡Pol! Me habéis tocado la fibra sensible. Cuando quise darme cuenta, tenía dos lagrimones recorriéndome la cara.
Ambos partisteis de cero desde el mismo pueblo y os habéis formado unos equipos de AUPA. Todo para culminar vuestro viaje, dándolo todo en un enfrentamiento sin igual. Muy bien, muy bien. ¿Qué pasa, Laxo? Vale, muchas gracias por ese follow, querido amigo. Se agradece muchísimo. Dominar los movimientos idóneos ha sido en esencia lo que todo combate debería aspirar a ser. Que esto sirva para probar lo equivocados que están todos aquellos que pusieron en duda que os entregase la recomendación. Es que, amigo, ¿cómo vas a fallar en eso, tío? Si somos los cracks del mundo mundial. Mis Pokémon y yo vamos a dejarnos la piel en el encuentro contra el aspirante de este año. ¿Qué estás haciendo la historia? Sí. Estoy en la parte final de la historia. De hecho. Ahora empezó lo chungo, Milu. Más te vale estar preparado. Muchas gracias, Gustavo, por ese maravillosísimo like. Pero yo estoy destrozado. Necesito tirarme en la cama del hotel un rato. Pues sí, hay que reponer energías antes del gran momento. Mejor vayamos a comer algo. Está bien, pero no me fío ni un pelo de tus papilas gustativas, Lionel. Si vamos a comer, hay que hacerlo bien. Quiero una comilona que me quite el sentido. Pues nada. ¿Sale a la cancha? ¿Cómo sale a la cancha? Si ya... Vamos, vamos, amigo. Y falla la cena, es verdad, ¿no? Fallaba la cena este tío. ¡Ey, Milu! Milu, aquí, unas preguntitas, por favor. Lionel, el campeón, os recomendó a ti y a Polo a la vez. ¿Qué sientes al haber vencido al que podríamos considerar tu rival? Estoy muy contento, no sabré qué decir, fue por su suerte. Estoy muy contento. Ya veo. Unas palabras para Paul. Gracias por todo, eres muy fuerte, no podía tener mejor rival. Vamos a ser buenos, podía tener mejor rival. Da gusto ver a dos rivales que se llevan tan bien. Ahora dime, ¿crees que tienes lo que hay que tener para vencer el torneo de finalistas? Pues claro. Ya vale de estorbar con esas preguntas tan personales. ¿No veis que el pobre está agotado? Además, es hora de irnos. Hemos quedado con Lionel para cenar. Joder, tío, también qué borde, ¿no? Pobrecita la entrevistadora. Está haciendo su trabajo. Esperemos con ansia el nacimiento de una nueva estrella. Qué bordecito, tío. Ser famoso es agotador. Yo soy el famoso. Espero que Lionel llegue pronto. Tengo más hambre que un manchulas. Horas más tarde. ¿Por qué tarda tanto? ¡Qué raro! Él siempre cumple su palabra. Fíjate que de pequeño me prometió que algún día sería campeón y ya ves, tú sí cumplió. ¿Qué le cuesta hacernos un huequecillo para la cena? De nada. Menuda bocaza tienes, chaval. Se ve que la fuerza se te fue durante el combate. Esa energía ponla en el combate en lugar de montar escenitas. Venga, Llanario, no vayas de guay poniendo cara de malote mientras sueltas el discursillo con esas pintas que estoy hablando en serio. Así que jugando las apariencias, ¿eh? Ahora pillo porque has perdido. Estáis buscando al campeón, se ha pirado a la Torre Rose. ¿Por qué a la Torre Rose? Bueno, la razón no la tengo clara, pero me topé con él en el andén del monorraíl. Me pidió que os dijese que llegaría tarde a la cena porque tenía que ir a la torre. ¿Pero qué se le habrá perdido precisamente en la Torre Rose? Oye, Nerio, ¿podrías hacernos el favor de venir con nosotros a la torre? Ni Milu ni yo sabemos llegar. Tienen tela los hermanitos, no hacen más que pedir por esa boquita. Aunque pensándolo bien, si el torneo finalista no arranca, yo también me como un buen marronazo. Vale, pues vamos para allá. Y bueno, tampoco os tengo tirria por haberme ganado. Venga, vamos para allá. Ya estamos tardando. Vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá, chiquets. Chiquillos, salgamos de esto. No vamos a hablar más. A ver, este, que me cuenta de su vida. Pues no estaba, tío. La Roxy también viene. No puedo creer que hayáis
arrastrado hasta aquí, estoy hecha polvo después del combate contra Milu, si es que te echa un buen polvo. Venga, ya. Anda. Ahí está Morpeko. Qué hermosa demostración de amor fraternal, tan conmovedora como irrelevante. La pesada esta, tío. Olivia. Señor Rose está reunido con el campeón para discutir temas de suma importancia. Nadie ha de molestarlos bajo ningún concepto. Yo misma he tomado medidas para asegurarme. Ahora es cuando hay que buscar al de la liga y no sé qué, que se esconde tres veces. Me acuerdo de dónde se escondía. Uno era en la cabina, uno era en la parte de arriba de la fuente. Y el otro, ahora mismo no me acuerdo. Nuestra única opción es encontrar las llaves, la voy a entregar a este. Vale, la clave de este era que tenía gafas de sol, creo recordar. Sí, lleva las gafas de sol, esta era la manera más fácil de toparte con él. Así que dejémonos de chorraditas. ¿Y ahora qué? Pues ahora, pues a por él. Menudo marrón, pero me lo voy a comer yo, amiguita. Así que calladita. Genial, yo buscaré frente al estadio. Pues nosotros vamos a ir tirando para la plaza, ¿te vienes? Sí. Claro que si hacemos piña, arrimamos el hombro, podemos resolver esta movida para ir a la Torre Rose, al menos habrá que intentarlo. Vale, tenemos... Ya he puesto unas gafas de sol, así que... Para ir de guay. Vale, el primero, gafas de sol oscuras son encima. Estaba por aquí... Este no es... No, primero hablaba con una pareja o algo así. Estaba como simulando hablar con una pareja. Que no pintaba nada. Es este. ¿No? ¿Este no es? Ah, no, este es el que está aquí. Viendo a la pared. Ay, mira, tiene una pinta sospechosa. Suéltale. Tenemos la llave. ¿Qué? Se me esluzó que me mandara a girarme. Ah, que había que ganarle. Entiendo, entiendo, quiero entender. Se ha gomeado. Tendré los Pokémon curados. Sí. Súper eficaz. Bueno, avanza primero. Pues vale. No. Cuando es quite le mato, nivel y me ha atacado antes, así que... Fuera. ¿Qué pasa, Raúl? Tengo que hacer... Un examencito. Pues mucha suerte, compañero Raúlcito. ¿De qué es? Vas a sacar a Durant. Creo que es acero también, ¿no? Durant. No voy a desventar animándote arriba ese ánimo. Menos mal que tú estás aquí. De mates. Buah, de mates. Yo te chivo lo que quieras. Se me dan súper bien las mates. Cabeza de hierro. Desquite. Desquite. En un cuarto de hora te veo. Pero ¿cómo que en un cuarto de hora? ¿Vas a terminar el examen tan rápido? Un examen tienes que durar mucho más. Subimos de nivel. Obstagoon. Pam, para, pam, para, pam, pam, para, pam. Venga. Ahora está viendo, hablando con, como con una pareja. Tiene 6 preguntas, bueno, pero aún así. Está aquí. Y ahora se metía. Joder, macho. Maldita bici, tío. ¿Pero cómo has encontrado? ¿Acaso has ido hablando con la gente a combatir? Venga, loco. Vamos para allá. Mawile, Mucha suerte, compañero. Cógete un trébol ahí de 4 hojas.
Vamos a hacerle ala de acero. Y otra alita de acero que me ayude a subirme en la defensa. Triturating. Me la pela el triturar. Tun turum, tun turum, turum. Vamos para allá. Pam, pam, pam. Turum, 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 turum. Escadril. Vamos a sacar a este y vamos a hacerle colmillo fuego. Ah, bueno, que también es tierra, ¿no? Escadril. Bueno, da igual, da igual. Han hecho pecho. Dun, 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 dun. Escadril estaba muy fuerte cuando salió el juego a nivel competitivo, pero no sé cómo está ahora. No sé si aquí también hace bastantes cambios. Vale. ¿No es tierra entonces? ¿Escadril? No sé, tío, no me lo sé de memoria. Rillaboom sube a nivel 55. Y ahora la cabina. Buscando un árbol. Ta, ta, ta. Venga, loco, venga, loco. Esto es que me acuerdo de la última vez. Bueno, de la única vez que jugué en la espada, básicamente. Ferroset, pues te voy a sacar al otro. Es que aún encima no es ni la evolución. Vale. A ver, con este vamos a hacerle ruedita a fuego. Sobre todo para que también coja experiencia. Creo que es conveniente, me parece a mí. Turun, turun. Foco resplandor. Pam param, pam param. Mira cómo te animo. Menudo estupidón. Que vayan los Pokémon. Vamos a decirle esto. Ataque especial y tal, sube. Vale. Es planta cero, así que. Perfecto. Turun, tun, turun, tun. Punta de acero. Bueno. Turun, turun, tun. Me recupero por la. El cascabel concha. Que este. No le tengo nada ni de tipo bicho ni de tipo fuego que le aumente el ataque, en verdad. Steelix, pues le voy a mantener. ¿Qué quieres que te diga? Le hago otra rueda a fuego. Y ya está. No hay. Otro colmillo ígneo. No sé cuál de los. Colmillo ígneo. Le mato de sobrísima. Oh, pues no. Me he ido de bocas. Atizar. No va a ser gran cosa. Ahí está. Muerto. Danos la llave, chaval. Danos la llavecita. Y ahora Nerio es cuando da el concierto, ¿no? Pam para pam para pam pam para pam pam para pam para pam pam. Aquí lo que me fastidia es que no hay una especie de calle Victoria que te lleve hasta la Liga Pokémon. Me fastidia un poquito. ¿Qué queréis que os diga? Que no haya eso. Y luego, es que, por ejemplo, lo de la Torre Rose, mira que no hay edificios grandes en los juegos de Pokémon de móntate en este teletransportador, te lleva hasta tal planta, tienes que hacer este puzzle para ir a no sé qué. Tío, la Torre Rose pudisteis haber hecho eso, me parece también. Te han lucido acorralando al Zenutrio ese de la Liga Pokémon. He compuesto un temilla y todo que me has inspirado. Los artistas sin arte como yo dan el cante. Les dedico esta canción. La cosa tiene bemoles, animar sin dar la nota, para que a nadie le moles.
y casi echen la pota. Voy a dejar de leer esto porque me parece... me parece absurdo. Chitón, escenario. Ostras, Pedrín, ¿ese no es escenario dando un concierto en plena calle o qué? Y te llevas los amplificadores, te llevas el micrófono, te llevas todo, ¿eh? Tú no... es que a ti más en gastos cada vez que viajas, ¿eh, Nerio? Qué criticón soy, tío. Si es que. Lo mío es mucho. Aquí bajan todos, salen disparados. La llave. Vamos a ver. Ir pitando para allá. Venga. El Nerio nos deja aquí, nos coge después. Había un par de objetos sueltos por ahí. ¿Veis? La torre es muy alta, pero tío. Debería ir a por agua. Mi garganta me lo está pidiendo. ¿Hasta dónde llega ese mamotreto? No lo veo entre tanto nubarrón. ¿Ahora qué hacemos? Todo el team ya le está enzarzado con los empleados de la Liga Corruptos. ¿Tú qué dices, Milu? Vamos nosotros tres. Saquemos de ahí al hermano Lionel. Ahora no tachantes, tira para adelante. Hay que ver los extremos hasta que llegan. Pasa. Bueno, Rael, con plaza del presidente Ross, ¿para qué tendrán cerrado al campeón? Ya está, está aquí. Ay. Lo llevan claro, si esperan que haga avises. ¿Qué hacéis aquí pasmados? Pues nada, amigo. Yo animaré cantando a grito pelado. No me puedo dejar a mi hermano a su bola por si le da por hacer alguna barbaridad. Venga, vamos. Había por aquí un par de objetos, me acuerdo. Aquí, caramelo raro. No es lo que esperaba encontrar, la verdad, esperaba una hiperpoción. Allí veo una Pokéball, pero no sé si hay por aquí nada. Semilla eléctrica. Aumenta la defensa del portador si se usa cuando el terreno está cubierto de campo eléctrico. Turum, turum. Aquí hay otro. Una pila. Batería de usar y tirar sobre el ataque de quien la lleva cuando recibe un golpe de tipo eléctrico. Bota de más PP, aumenta ligeramente los PP máximos. Vale. Vale, voy un momento a por agua, me parece a mí. Vamos, Milo. Voy un momento a por agua. Pedazo de torre. Aquí cabe todo, galar. Por cierto, Milu, ¿sabías que la torre Rose está sobre un nodo energético? Es decir, que arriba podemos dinamizar a nuestros Pokémon. Lo que no sé es si se puede llegar hasta allí en este ascensor. ¿Cuántos pisos tendrá? ¿100? El ascensor es el menor de vuestros problemas. Debo pediros amablemente que os larguéis. Atención, entrada no autorizada. A todo el personal, expulsad inmediatamente los intrusos de las instalaciones. ¿Veis? La señorita Olivia así lo... tal. Os expulsaré, me ganaré una buena paga extra. Venga, loco, 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 loco. Durant. Le voy a volver a sacar al otro.
Vamos a sacar a este, Centiscorch. Me parece lo mejor. Eco metálico. Vamos por allá. Colmillo ígneo. Venga, pesado, colmillo ígneo. La Virgen María. Me estoy quedando sin blanca. 4.800 por ganar. Es que al final consigues mogollón de dinero, tío, en este juego. Dinos inmediatamente dónde está. Como no cogéis el ascensor, os va a costar lo suyo llegar al último piso. Pues venga. Vale, la torrecita esta, para arriba de todo. Madre mía, me va a salir barba. Pero todavía no estamos arriba de todo, ¿por qué para? Porque hay enemigos, amigo. Aspirantes, muchas gracias por participar, aquí molestar, venga, loco. Combate doble, entiendo. Nahuel, ¿cómo estás, compañero? Bronzor. Joder, sacas al pesado este. Vamos a hacerle ala de acero a este y ya está. Es que colaborar con este. Vamos a dar fuerza. Paranormal. Yo digo que debilites al Pokémon de Paul. Y aunque lo debilito, tío. Vamos a hacerle otro ala de acero, nos lo quitamos de encima. Me quiero asegurar el matarlo. Va, perfecto. Si luego, ¿qué más me daba? Si luego se lo cura él. No le quito mucho. No es muy eficaz, claro que no es muy eficaz. Normal. Voy a sacar a este. Se lo mata. Vale. Saca Corviknight. Perfecto. No puede tomar vallas. Y vamos a hacer un colmillo ígneo. Turun, turun. Vale. Para tu casa, compañero. ¿Estás yendo para el campeonato? No, no, ya. Ya he vencido a Roxy y a Paul. Y ahora solo me queda pasar el evento este para ir ya al estadio a por los entrenadores de gimnasio. Es que hay dos ligas, ¿vale? Pasas una primera liga, tienes este evento, tienes la segunda liga, que te enfrentas a otros dos entrenadores de gimnasio. Y la movida es que antes de enfrentarte a Lionel, si no recuerdo mal, tienes el evento de los legendarios.
y luego ya te enfrentas a Lionel, o algo así es. Que se ponen unos tíos pesados a dinamaxizar a todos, tienes que irte del estadio, etcétera, etcétera, etcétera. Algo así es, hay interrupciones en la segunda liga Pokémon. ¿Qué me dices, Paul? Que asientes así con la cabeza. No sabes ni lo que dices. 300 metros, bajando en Dredge. Bueno, carayo. Turun, 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 turun. ¿Y para cuándo te haces campeón? Cuando ya vences al otro. Al Lionel. Cuando creo que es después del evento de los legendarios, cuando ya vas a por el campeonato. Me quiere sonar, ¿eh? Me quiere sonar. Vamos a tratar de matar primero a este. Un golpe de cuerpo, a porque va por el clan. Es que no nos sacan ni a un clean clan, tío. Pude haber sacado a Zantiscorch. En verdad. Se sube aquí el señorito de la velocidad, el ataque. Cabeza de hierro. ¿Ves? ¿Qué antes me decías? ¡Mátaselo! Sí. Hombre, por supuesto. Me he agenciado ahí unas buenas Veloz Ball. A ver si esta vez me funciona. El Zacian lo cogí con una Veloz Ball a la primera. Así que Zamazenta, supongo que intentarlo sería lo más adecuado. Triturar, me toca a mí. Va a ser dos Corviknight el equipo, ¿eh? Pero creo que le mato y saco a Zantiscorch. No, de hecho... No, venga, lo mato y se lo saco. Creo que es lo mejor. ¿No te llevas un Astrono Ball por si el combate se hace pesado? Tengo... me quedan unas 5 o 6. Creo que 5. De turno Ball, pero por ahora no he sido capaz de capturar a ninguno con turno Ball, tío. Tum, turum, 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 turum. Nahuel, tú que llevas aquí varios días viéndome, ¿me escuchas mejor que otros días? He subido bastante el volumen del micrófono y he bajado el del juego. Me lo dijeron antes. ¿Me escuchas bien? Colmillo ígneo al clan. Vamos a ver. Turun, tun, tun. No escucho, soy sordo. ¿En serio? A ver, compañero, no me tomes el pelo. Latido ígneo. Látigo ígneo, 80. Pues voy a sacar a este. Es broma, se te escucha bien. Pero mejor que otros días. Puede ser que me escuches mejor que otros días. Esos son 100 machos que uno encima de la... Claro y fuerte. Genial, muchas gracias. Turun, 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 turun.
Venga, pesados, tío. A ver si llegamos ya. Esto se hace un poco eterno porque estás parado solo combatiendo. Entonces, si aún tuvieses que ir moviéndote de un lado para otro, pintón, voy a sacar ya al este. ¿Sabes? Haciendo algo. Bueno, puedo hacer un desquite a cualquiera de los dos, pero sería mejor si me atacasen primero. Doble un golpe de cuerpo. Agua lodosa. Nos golpea a los dos, entiendo, el agua lodosa. Vale, genial. Cuidado con enseñar movimientos al loco, a ver si te sucede como. Ya. Y lo peor es que no he podido recuperar el ataque de 80 que tenía el Voltum. Me cago en su madre, no he podido atacar. Le he recuperado chispazos, si no recuerdo mal. Ahora el lodos otra vez. A ver, tíos locos. Chirrido. Tío, iros a la mierda. En serio, ¿eh? Desquite. Joder. Inversión. Agua lodosa. Mierda, el agua lodosa no lo he pensado mucho. Es súper eficaz contra mí, me baja la precisión. Avalancha, me va a hacer mucho daño. A ver, déjame atacar. Por favor, látigo tal y. Joder, en serio. Uf. No le mato, tío. Cago en la madre. Nada, me matan en la siguiente, ¿eh? Bote. Espero que se lo estés haciendo al otro. Me va a hacer mucho daño. Me mata. No, no me mata. Me la juego, ¿eh? A que no me lo haga a mí. Vale. Son más rápidos que yo, si no recuerdo. Es que vuelto de en Instagram si no fuese porque hay ataques iguales de potentes sin sacrificio de vida. Pero en este juego, tío. Gracias, Dani. ¿Qué día? Perdona, ¿qué día vas a hacer el ¿cómo se llama esto? El sorteo. Lo haces mañana, pero ¿a qué hora? Quiero decir. ¿A qué hora lo vas a hacer? Por si puede estar en el directo. Si no se está en el directo, no se puede ganar. Me lo hace a mí. Duda. Duda. Vamos a hacerle excavar y ya está. Eficaz. Super Africa. Joder, mira que has tardado, tío. Y crítico. Ah, tranquilo, si ganas te mando un mensaje. Vale, ok. Vale, pero aún así me gustaría estar dándote el apoyo cuando retransmitas. ¿Sobre qué hora vas a hacer mañana el sorteo? Hola Raúl, ¿ya terminaste el examen, tío? Eres un crack de esto. ¿Qué te preguntaron? ¿Qué te preguntaron? A ver si me acuerdo. Venga, que sí, muy VIP de la leche. Me cura los Pokémon. Que tampoco tenía mucha necesidad, porque tengo mi revivir.
Ahora mismo son las 3 y media de la tarde, las 15:35 son aquí. He sacado un 9. Un 9 con 10. A ver la loca esta. Con que habéis logrado zafaros del personal selecto a quien había ordenado deteneros. Bueno, sabiendo que os recomiendo el campeón en persona, de lo contrario habría resultado decepcionante. Pero me temo que ha llegado la hora de dar media vuelta y volver por donde habéis venido. Porque una cosa está clara. ¡Fua! ¡Qué loca, chaval! ¡Qué cara de loca! No permitiré que nadie oportune al señor Rose. Y esta vez intervendré yo directamente para asegurarme. Empezaré contigo, Milo. Cuando te haya dado tu merecido, el campeón quedará tan sumamente decepcionado y abatido que sin duda escuchará al señor Rose. ¡Qué loca, chaval! ¡Qué cara de súper loca! ¡Ey! ¿Qué he hecho aquí? Casi las 3 a.m. de contigo. Uf, entonces complicado. Dale sus pastaditas, ok. Me han preguntado todo de las unidades de medida, cómo pasar de unidades... Buah, eso sí es súper sencillo. Centiscorch. Me van a hacer daño porque es tipo hielo, pero yo también hago daño, entonces... Ok, Dani, pues si puedo lo veo resubido y si no, pues esperaré tu mensajito. Muchas gracias, compañero, por organizar todo este sorteo y sobre todo darte las gracias por organizar el grupo y apoyarme. Eso sin duda es lo más importante. A ver. ¿Cómo te atreves a hacerle daño a mi preciado? Pero, chica, estás en un combate Pokémon. Digo yo que le tendré que hacer un poquito de daño. Obstagoon se me está quedando ahí un poquito parado. Milotic, es solo agua, ¿no? Milotic. Siempre me confundo. Siempre he pensado que era tipo agua dragón o dragón agua. Pero yo creo que es solo agua, ¿no? Gustavo. Gustavito. Turun, turun. Chispa. ¡Ay, qué chispita que tengo! Super eficaz. Acuaro. No es tan fácil porque si cuestas extremas es muy fácil para mí, pero para algunos de mis amigos no es tan fácil para ellos. No sé, a mí siempre eso me ha parecido una chorrada. Me ha parecido... bastante sencillo las unidades de medidas. Es agua puro, ¿verdad? Sí. Gracias. Siempre me he confundido. De hecho, creo que me lo aprendí mejor que era agua puro gracias al Pokémon GO. Salaz. ¿Le puedo hacer excavar? ¿Puedo hacerle... con Rillaboom batería salto? Voy a sacar a Rillaboom. Yo creo que puede estar bien. Es veneno. Pero es tierra veneno, ¿no? Salazze no es... Uy, ahora me pones... Vamos a sacar a este. Tajo Umbrío. Turun, turun, turun. Este es veneno puro. ¡Ay, mierda! Quería Tajo Umbrío. Cago en la mar, envenénate, aunque sea. Gas venenoso. ¡No! Uf. Tajo Umbrío. Carga tóxica. Vale, no me envenena, que eso es lo que me preocupaba. Le matamos. Y crítico ahora, tío. No pudiste haber hecho el crítico antes. Turu, 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 tum.
Voy a ver un vídeo en tu canal. ¿Cuál vas a ver, Raúl? Ay, mierda, no me he fijado. ¿Qué Pokémon dijo? No me ha dado tiempo. Soy tonto. Ah, qué mal. Por mi parte. Qué mal. Sarina, vale. La acabo de ver. Cambiamos. Sarina, Centiscorch. Látigo fuego, me parece que va a ser lo más ideal. Sarina, nivel 50, esta. Tun, 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 tun. Oh, se queda un PS. Cago en la mar. Tun, 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 tun. Tun, 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 tun. Vamos a hacerle otro látigo. Me da un poquito igual. Vale, ahí estamos. Ganamos puntos de experiencia. Y a ver si puedo ya. Ahí. Tunturum. Garbodor, y este lo dinamasiza. Garbodor. Estoy a mitad de vida. Garbodor es puro veneno, si no recuerdo mal. Desarme de Rillaboom, al final creo que nunca lo he utilizado. No le voy a poder envenenar porque no. Pues igual le hago un Tajumbrío, pero no sé qué es mejor. Igual contra veneno es el tierra es bueno. Le hago un excavar. Va, hago. Voy a hacer un. Turun, 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 tum. Olivia, céntrate y vete por ahí, anda, loca. Este es el que le pone el Dynamax. Luchar. Dynamax. Maxi Sombra. Es que no, nunca me acuerdo bien qué es lo que le mata bien al veneno. Nunca me acuerdo bien, tío. Rillaboom, no me decepciones. Lleva ahí un barco, un avión, un edificio de Lego, la cola de un Magikarp ahí al fondo. Nada, le quito una mierda, tío. Armadura frágil, la defensa ha disminuido. No sé si es aquí. Se lo resistimos. Le hago el de inserto. Envenenado. ¡Ah, oh, qué rabia! ¡Qué rabiña! Max Insecto, a ver qué tal. Es algo que tengo. Te vengo preguntando desde que te dieron el Dynamax. El Gigamax yo creo que son. Me ha matado el antes. Yo creo que son Pokémon específicos que tienes que capturar. No estoy seguro que sea muy diferente. Voy a hacerle excavar. Porque pierde un turno. Va a perder un turno
Sí, Maxi Temblor. No, tío, Maxi Temblor me mata. Pues no. La defensa. Voltun excavar y ya debería terminar. Creo que no. Es que no sé decirte bien, Nahuel. No me acuerdo bien. Lanzamugre, ha evitado el ataque, excavar. Ahí estamos. Súper eficaz. Creo que son, por ejemplo, Charizard, el Gengar, este. ¿Cuál más? Hay alguno más que puede. Que tiene eso. No estoy 100% seguro, ¿eh? Has ganado. No sé cuánto. Y ahora. No sé si el presidente aspirante ha conseguido llegar hasta aquí. Mi inclinación natural sería ignorar el resultado y tratar de obstruirlo el paso a toda costa. Pero bien pensado, ya hemos reunido todas las estrellas de SEO que necesitamos. Así que haced como gustéis, que nada os servirá. ¡Qué fuerte, Minu! No hay quien os pare a Corviknight a ti. Vale. Ya lo he dispuesto todo para hacer realidad sus planes, señor presidente. Estos se pueden reír aún cuando lo hacen. Le hacen una batería completa. Le dan una batería completa. Lionel. Ya lo hemos hablado mil veces, tú sigues sin comprenderlo. Se supone que un campeón de la región debería saber en lo que nos jugamos. Pues vale. Entiendo lo suficiente. Lo que no veo es la necesidad de cancelar el evento de mañana. ¿Qué tendrá que ver el torneo con el problema que nos ocupa? ¿A qué viene tanta prisa? Estamos hablando de algo que ocurrirá dentro de 1000 años. ¿Qué más da un día más o un día menos? Mi única responsabilidad como campeón es salir mañana a la cancha y darle a la gente lo que quiere. Un encuentro memorable. Porque yo también estoy deseando. No, Lionel, no lo entiendes, es evidente. Es que, ¿y esto, tío? Es que tampoco entiendo estas imágenes. Y comprende la energía necesaria para mantener todo esto habrá agotado, costando 1000 años. Tu querido público habrá desaparecido. Luego su deseo a corto plazo es irrelevante. ¿Sabes qué solía decir mi abuela? No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, por supuesto. Eso no le falta razón, tío. Siempre hay que estar ahí. ¿Qué más da un día más, un día menos? Lo que nos pierde es la indolencia. Venga, loco, hasta luego. Creo que me ha quedado clara tu preocupación. Por eso me comprometo a echarle una mano cuando termine el combate de mañana. Lionel, habíamos quedado en el hotel. Tú ni te presentas ni avisas. Me tenías preocupado, tuvo que venir Nerio a decirme dónde estabas. De no haber sido por su ayuda y la de Rossi, el Tingel no habríamos llegado ni hasta aquí. Entonces me disculpo formalmente por haber tenido preocupado. ¿Sabes lo que pasa? Que a veces el orgullo pesa demasiado y le impide a uno hacer las cosas bien, a expresar las cosas tal y como las piensa y siente de verdad. Cosas de mayores. Yo sí que no sé ni leer, tío. Paul Milu, lo siento, seguro que os morís de hambre. Venga, quien se apunta a una buena cena en el hotel, le invito yo. Por supuesto que invitas tú, amigo. Yo no he venido hasta aquí para que no me invites. A usted, presidente, no se pierda el encuentro de mañana. Haremos historia, se lo aseguro. Pensé que te enfrentabas ahora contra el presidente. Tú mismo sabes hasta qué punto tienes razón. Y tú mismo sabes hasta qué punto. En efecto, mañana marcará un antes y un después. Para ganar, haremos historia. Mejor dicho, yo cambiaría su curso. Al parecer, ahora Rose se hace el buenito, pero luego se pone como en tu contra o algo así. A la tarde siguiente.
Por fin ha llegado el momento. Espero que hayas podido descansar bien. No es porque estoy nervioso. Yo, si eres tú el que va a combatir. Tío, me está costando hoy leer un poquito. He venido a acompañarte hasta el estadio. ¿Se te ha olvidado la tunda de ayer? Inteleón. Venga, loco. Sin chacaste de Inteleón. Que yo soy de los buenos. Ya sé que todos dicen lo mismo, pero créeme, por favor. Estoy al corriente de lo que ocurrió ayer. La señorita Olivia es capaz de adoptar medidas extremas para proteger al presidente. Por esa razón, había contratado personal de su uso privado. Venga, ya está. Que sí, que la Olivia está haciendo de la cachora. Nosotros nos tendremos que fiar. Estoy impaciente por tu combate. Pero son combates contra dos. Sí, llévame. Supongo que tengo a todos. O sea, la tarde siguiente supongo que estarán todos curados. Espero y deseo. Pokémon. Sí. Tururum. Joder, peor de otra vez. La hora de la verdad, Milu. Aquí, ahora, en el estadio de puntera, el Nova Más de todos los estadios de Galar. Ya verás, ya. Los combates por todo lo alto que vas a disputar harán furor por todo el mundo. Eddie Pacho, muchas gracias por ese maravillosísimo like. Me encanta. Venga, vamos, loco. Vamos, 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 que no nos queda nada. Tendré que hablar con este, entiendo. Te estábamos esperando, Milu, haber conquistado el torneo finalista. Te has medallistas. Te has clasificado para el torneo de finalistas. Vamos, contra los líderes de gimnasio. Si te alzas con la victoria también en este torneo, podrás desafiar al campeón. ¿Quieres entrar en la tesela? ¡Por supuesto, amigo mío! Turum, turum. Aquí están todos los líderes. Me falla, tío, ya que hay de los dos juegos, hay dos gimnasios que no están. Podían ponerlos aquí también, ¿sabes? Estos ya los hemos visto. Y creo que te enfrentas con uno de los del otro lado. Venga, voy a darle ya. Hacer un monón está a punto de comenzar. ¿Quieres salir a la cancha? Sí. Ni voy a hablar con ellos porque tampoco dicen nada del otro mundo. Pues adelante. Ahí estamos. Vamos para adelante con ese pelotazo que nos hemos puesto. Sobran las presentaciones, pero por si alguien quiero dirigirme a todos vosotros en nombre del presidente de la Liga Pokémon. Yo os animo a llevar las cotas nunca vistas, a hacerlo por mí, nada deseo más que el poder enfrentarme a un digno rival campeón. Queda inaugurado el torneo de finalistas. Sin más dilación, queda inaugurado. Creo que tenemos un combate. Vale, falta este, faltaba este. El Berto que tal, no me he acordado que me enfrentaba a Berto ahora. ¿Os acordáis de mí? Soy Berto, aquel que por desgracia tuvo que retirarse el desafío de los gimnasios, pero ahora tenemos una cuenta pendiente. Te tenías que enfrentar a este, a uno de los del otro juego, ¿sabes? Para, ya que los has creado, ya que lo tal, pues no sé, igual que. Desde mi punto de vista, lo de los gimnasios, ya que has creado gimnasios de más, tío, ponlos en otros pueblos, en otros dos pueblos, y tú escoges a cuál ir, a cuál no. No sé, yo lo haría diferente, ya que te has molestado en cambiar una versión de juego de la otra, de espada y escudo. No sé, me parece un poco raro. Que sí, que esta liga Pokémon me parece guay. Me da un poquito de pena que no aprovechen los recursos que han gastado. ¿Sabes? Es que si gastan.
Si vale que metas, haces el cambio en una de las ciudades, pero no sé, tío. Me da algo de penilla. Podrían hacer los de los gimnasios, en vez de hacer 8 como siempre, 5 de la liga inferior, subes a la liga superior, tienes como esta liga de medallistas y ya puedes subir a la liga de gimnasio superior. Haces los otros 5 y tienes otra liga Pokémon con el campeón. No sé, ya que te dedicas a crear los personajes, los gimnasios y tal, aprovecha tus recursos que has hecho, ¿no? Desde mi punto de vista. No sé si cambiar Pokémon. Tengo aquí con este látigo ígneo. O excavar. Vamos a ver qué tal este. Lo estoy usando mucho, ¿eh? Al final, al Antiscorch. Triturar. Vamos a hacerle el látigo ígneo. No me ha hecho intimidación. Al parecer solo algunos Pokémon pueden hacer el Gigantamax. Sí, eso es lo que te decía. No todos. Que yo recordaba, ¿eh? No lo sabía exactamente. Para saber si lo hacen deberían tener una X marcada luego de su nombre. Ah, mira, eso no lo sabía. Es decir, Corviknight y una X, o algo así, o una estrella. Gardevoir. Gardevoir. Vamos a sacar a Obstagoon, Tajumbrío. Veneno X es súper eficaz. Pensé que era solo eficaz. Súper eficaz, ha usado deseo. ¿Tu deseo cuál es, amiga? Ah, bueno, claro, que es hada psíquico, ¿no? O eso lo sé. Bueno, no sé. Rillaboom. Rápidas. Pues vamos a mantener, ¿no? Ya que estamos. Turun. Me parece un poco feo este Rápidas. No sé qué os parece a vosotros, pero me parece un poquito feo. En comparación con el de fuego. Veneno X. Perfecto. Nivel 52. Es que estoy muy por encima de nivel. Yo creo que el Charizard estaba rollo al 54 o algo así. Y ya tengo algún Pokémon nivel 57. Hatterene. Y para el Gigantamax también tienes que subirle como un nivel o algo así que tienen los Pokémon, ¿no? Se puede haber hecho el Gigantamax ahora que lo pienso. Gigamaxita de eso que pone aquí. Es que aparte, cuando los pones en grande, los Gigantamax tienen una versión especial, por así decirlo. El Duraludon, el Hatterene. Hatterene. No sé por qué no hice el Dynamax, tío. Siempre me pasa igual. Si tú lo dices, Giga Castigo. Me lo mata. Le hago desarme. Vamos a hacerle desarme.
Dynamax y vamos a hacerle desarme. Ahí estamos. Maxi Sombra. Y contaba con matarlo, en verdad, ¿eh? Le bajamos ahí la defensa especial. ¿Qué dices? Ya sé que es súper eficaz también. Se pega fuerte. Maxi Sombra. Creo que lo puedo matar. Sí, me mato. Vale. Toxicity. Toxicity. Joder, macho, nunca lo digo bien. Y hasta aquí he llegado. Espero haberles hecho a ustedes los Pokémon de tipo Hada. 8400. ¿Qué ganas dinero en este juego? Se acabó Milu. Esos maravillosos Pokémon han derrotado a Berto. No has hecho nada mal, Berto. Ánimo público, queremos verte, tal. Esto no tendría que haber salido así. Ta, ta, ta. El plan era vengarme de ti. Venga, loca. Para poder librarme de Sally. Ya has desbaratado mis planes otra vez. Joder, macho, qué pesa, Miri. Qué pesa. Líder de gimnasio, tipo Hada. Superar a Sally en un abrir y cerrar de ojos. Creo que ahora es cuando hay el problema o algo así. La irrupción de Berto ha causado una gran conmoción. Va a comenzar el torneo finalistas. Puedes salir cuando quieras. Estoy curado ya otra vez. Entonces, Berto... Vale. No contaba, pero yo creo que... Va, no sé, tío. No sé, cada vez entiendo menos esto. No recuerdo bien cómo era. Sé que no terminas el evento. Por fin ha llegado el momento que todos estábamos esperando, el primer encuentro. Ta, ta, ta. Por un lado tenemos a Milu, recomendando por el mismísimo campeón, y por otro... de tipo agua, Kathy. Vamos para allá. Vamos a sacar a Rillaboom. Muchas gracias, Pipicati. Gracias por estar aquí, gracias por ese maravilloso follow. Vamos para allá. Bolisopod. Este es insecto agua. A ver, como es insecto, le voy a hacer un vuelo. Así que... pobre Sonia, qué decepción. Nivel 51. Vuelo. Ha volado muy alto, a ver qué ataque me iba a hacer. Danza espada, se va a subir aquí a saco, tío. Y... este es el que tenía... uno del Pokémon Sol, creo que el jefe del Pokémon Sol... ¡Eh! ¿Qué haces? ¿Por qué fallas, Corviknight? ¿Qué me he perdido? Hidroardiete, falla. Vuelo. Ahí estamos. Ahora no lo mato de una, claro. Retirada. Es que me lo va a matar. Rillaboom. Rillaboom, 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 boom, boom. A ver.
Hidroariete no me va a hacer un poco mucho daño. No es eficaz. Pero me quita 30, ¿eh? Ojito con la, con el 30 que me quita. Colmillo hielo. No, tío. ¿Por qué de...? No me ha servido de nada a mí comprar el colmillo hielo. Y aún encima me hace... ¿cómo se llama esto? Crítico. Barras Keuda. Fuera. Vamos allá. Puntos de experiencia. Obstagum. Seeking mantenemos. Supongo que seguiré siendo más rápido que el Seeking. Aunque antes tenía un Goldin, ¿no? En el gimnasio tenía un Goldin. No un Seeking. Ahí estamos, genial. Golisopod. Golisopod. Es que en verdad, tal y como lo he dejado con el Corviknight, un pico taladro debería matarlo. Yo creo. No le voy a hacer vuelo. Pico taladro. Restaura todo. Qué zorrita, qué zorrita. Me parece a mí. Pico taladro. Vale. ¿Y por qué? Ah, golpe crítico, te iba a decir. ¿Y por qué vuelo no le mató? Ya me parecía a mí, ya me parecía a mí. Pelipper, volador, agua. Pues vamos a poner un Voltun nivel muy por encima. Y aún así con chispa yo creo que le podemos hacer dañito. Que a nivel 58, es que al final lo he utilizado mucho a este, ¿eh? Es que tengo con todos los Pokémon muy buen variación de ataques. Llovizna de Pelipper, pues mejor para mi ataque eléctrico. Super eficaz por volador y por agua, así que espectacular. Pelipper, hasta luego Lucas. Lo que no entiendo es eso, ¿por qué todos tienen 5 Pokémon? ¿Le queda alguno? Dreadnought. Vamos a sacar a Rillaboom. Por agua y por roca. Super eficaz. Así que Dynamax. Dynamaxízate. Este es mi último as de la manga. Venga, loca. Dreadnought, que no sé si va a ser más grande que yo. Más rápido que yo, quiero decir. Dynamax, Maxiflora y a tomar vientos. Sí, a ver si soy más rápido. Oh. Yo creo que sí que puedo ser más rápido que él. Y puede subir a nivel 57, ¿eh? Que eso no se está hablando, pero... Gigamaxita de... Ahí estamos. ¿Sabes? Tienen una forma diferente cuando se agrandan, Nahuel. Tienen una forma diferente. Cuando son grandes... De cuando son pequeños. Si te fijas, mis Pokémon cuando se hacen grandes tienen exactamente la misma forma que cuando son pequeños. Eso es lo que es el Gigamax. Las formas Gigamax. Y venga. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Hecho. Hechito. Rillaboom, nivel 57. Corviknight. Tururum.
Vale, vamos. Que vence a ti por segunda vez. Tienes una presencia intimidante. No he sido capaz de vencerte ni usando la energía Dynamax. Ahora que lo pienso, Sonia hablaba muy bien de ti y de tu talento. Tal vez si hubieses tenido en cuenta lo que decía, me encontraría en otra situación ahora. Venga loca, ya está, no llores más. Segundo encuentro empezará en breve. Contra... ¿Ganó Mel? No me he fijado. Mel era tipo hielo, ¿no? Vamos a poner a este de primeras, porque no estoy seguro si... era Mel. Lo que me gusta de esto es que sales y te tienes los Pokémon curados de un combate a otro. En otras ligas Pokémon, como no tuviese restaurado todo y demás, estabas fastidiado. Pero aquí, entre combate y combate, aún encima te curan los Pokémon. Esto es un poco a tener en consideración. Está a punto de comenzar. ¿Cuál será una victoria? Hola, Fantasmon. No se despegan de sus asientos porque está el rojo vivo, el aspirante que menciona tal. Tras cargarse a Berto, el espontáneo. El de tipo fantasma. Vale, bueno, ni tan mal, tengo el látigo ígneo. Le hago dañito al menos. Al menos el primer Pokémon espero hacerle un poquito de daño. Alistair te desafía. Luxnar. No tanta potencia lanzando esto, Luxnar es un poco tocapelotillas, me parece a mí. Es un buen Pokémon. Tengo que seguir adelante. Nivel 52 hace presión. Pues ejerce presión. Vamos a hacerle el látigo ígneo. Tengo triturar, pero... tiene más potencia este. Mamá. Le bajamos la defensa, así que del siguiente yo creo que le matamos. Me hace mucho daño. Tengo para recuperarme un poquito. ¿Por qué no ha hecho lo del cascabel? ¿Qué me he perdido? ¿Por qué no ha hecho lo del cascabel? Ahora, lo haces ahora. Cúrsula. Vamos a sacar a Obstagoon y vamos a hacer Tajo Umbrío. Creo que va a ser lo mejor. Cúrsula. Vamos allá. Ahí está. Tajo Umbrío. Y para tu casa. Súper eficaz. A ver, ¿con qué me sorprendes más, amigo? Chandelier es también tipo fuego. No tengo tipo agua. Así que vamos a hacer otro Tajo Umbrío. Chandelier. Tajo Umbrío. Litwick, me gusta el diseño de estos, ya las evoluciones no me terminan a mí de convencer. ¿Qué quieres que te diga? Doble filo, no. Tun, turun. Vamos a mantener. Tajo Umbrío. ¿Cuál era el último Pokémon de este? El Gengar, ¿no? El Gengaro. El Mega Gengar. Vale.
Va a sacar a Gengar. Continuamos para hacer el Dynamax. Sobre todo es por esto. Pobrecito, qué soledad, qué tristeza y qué miedo da. Gengar, mira qué guay es. Qué bailecito. Siempre me ha encantado el bailecito de Gengar. Me hace un mogollón de gracia, Gengar. Vamos allá. Hace el Gigamax. Tú también, amigo. Envuélvelo todo en la penumbra. ¡Qué bocón, chaval! ¡Qué bocón! Esto me recuerda al ataque final cuando lo tenías en el Pokémon Tournament. El juego de Pokémon de lucha. Vale, sin mucho esfuerzo nos cargamos este entrenadorcito, todo con Obstagoon. Tajumbrío es muy buen ataque. Este es un buen Pokémon que tiene subido el ataque siniestro porque llevo lo de las gafas y nada, todo súper eficaz, bastante simple, sencillo, no hay más que decir. Esa máscara, esta máscara me había impedido ver lo fuerte que eres en realidad. Pero si ya te gané una vez, compañero. 1001 decepciona y pasa a la ronda final con todos los honores. Vale, wow. Eres muy fuerte. Haz lo mejor que puedas. Me gustan mucho los entrenadores fuertes. ¿Quién se enfrentará a continuación? ¿A Nerio o a Roy, Furia de los Dragones? Pues si me encuentro decepcionado, permanecer atentos. Y gana Roy. Siempre es el mismo enfrentamiento. Ha derrotado a Nerio. Vale. Estupendo y maravilloso. No puedes entrar aquí. Perdona, Milu. Pedí a mi hermano que me vengase, pero ha perdido ante Roy. Y ahora, por su culpa, todos van a pensar que somos una familia de inútiles. Tampoco es esa mujer. Lo que pasa es que Roy es fuerte con ganas. Hola, Proite. ¿Qué tal lo llevas, chavalote? Vale, vamos para allá. Ya lo sé, por eso mismo tendrías que haber ganado. No me quejaré más porque es verdad que te lo has currado bastante. Ahora no me queda otra que animarte a ti, Milu. Tienes que ganar, sí o sí. Vale, me toca... Muchas gracias, Duchate Otaku. Gran nombre, compañero. ¿Qué tal estás? Roy. ¿Me la juego? Es que no tengo buen ataque, tío, con Guavil de tipo hielo. ¿Cuál es tu shiny favorito? Uf. Mi shiny favorito. Buah, Solgaleo shiny. Me la pone durilla, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? Mis. Joe. Gengar shiny en blanquito. Me gusta muchísimo, la verdad. A ver. Meta Wabil por este. No sé qué nivel le tengo a Guavin. Nivel 49, no, está muy, muy atrás. Voy a meter a Voltun de primeras, le hago Carantoñas. Aunque el primero que te saca es de tipo roca, si no recuerdo mal. Así que vamos a ir con este y luego cambio al otro. Creo que va a ser lo más mejor. Otro shiny. A ver, Mr. Mime me gusta como es, pero con el verdecito también está guay. ¿Qué quieres que te diga?
Considera su rival. El mismísimo campeón. Venga, loco, déjame ya. Vamos a combatir. Y es que justo antes de enfrentarte al Lionel es cuando te la lian. Vale, algo contra Charizard. Tengo al Voltum contra Charizard. En verdad. Es Torkoal. Cagada. No tengo nada bueno contra Torkoal. Sequía. Y él... Pues le voy a hacer un ida y vuelta. Ida y vuelta. Buah, qué ida de olla, tío. Pensé que era el otro de tipo roca. Quita el Pokémon. Uff. Voltum, pero Voltum lo quería guardar para el final con Carantoñas, tío. Voltum va a ser lo mejor para librarme de este. A ver si resisto bien la llamarada que me va a hacer. Entiendo que me va a hacer llamarada. Humareda. ¿Qué más me da? Que me da lo mismo. Qué liada, chaval. Súper eficaz. El excavar. Me mete bajo tierra. Rayo solar. Falla. Uf. No falla, claro, porque... Me tengo que meter otra vez. Torkoal usa rayo solar. Qué liada, chaval. Me lo mata. No me lo mata. Milagro del amor hermoso. Pues voy a hacerle otro. Y yo creo que le mato. Ah, no, no le mato porque hice un ida y vuelta. Por poquito, pero creo que no le mato, ¿eh? Liada parda, ¿eh? Creo que no le mato. ¡Ah! Pues voy a revivir a este. Tengo que revivirlo porque... Es el único que tengo para poder hacer frente a los otros. Tengo que revivirlo. Voy a sacrificar un Pokémon. Es que ahora encima ha potenciado sus ataques tipo fuego. ¿Cuál sacrifico? Voy a sacrificar a este. Pero primero voy a matar a este. Creo que puedo ser más rápido. Voy a hacerle un puya nociva. No, 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 tío. Envenénale. Envenénale. Por favor. Déjale envenenado. Antes de pirarte. Sí, nena, sí. Antes de que te mate, envenenado. Vale. Voy a revivir al otro. Revivir máximo. Usamos contra Voltum. Ahí está. Humareda. No sé si la aguanto, ¿eh? Me quema, tío. Qué mala suerte. Me curo un poquito. Por el lodo oscuro ese. A ver. Creo que puedo... luchar contra él. Vamos a hacerle un puya nociva más el veneno. Pero él, con su mareda. Más las quemaduras. No me mata. Y en el siguiente. A ver. Yo creo que con el siguiente puya nociva, yo creo que sí que le mato. Vale, un poquito más de lo mismo. Un poquito más de lo mismo. ¡No! ¿Por qué no le mata? Tenía que haberle hecho chispa. Vale, me curo un poquito. Pero me quita... Me quita las quemaduras. El veneno le mata y yo las quemaduras. Las quemaduras. Me lo dejan 5.
Uf. Flygon. Tierra dragón. Tierra dragón. O dragón tierra, me da igual. Voy a probar a matarle con esto. Es que no quiero usar el Voltum todo el combate. Tormenta arena. Que contra el Duraludon lo que puedo hacer es utilizar a Centiscorch por los ataques tipo fuego, porque es tipo acero. Entonces le bajamos ahí la velocidad. Zarandea. Y tanto que me zarandea, amigo. Y tanto. Va un poco lag el directo. ¿A qué te refieres con que va un poco lag? ¿Te va a golpes? Yo lo estaba ya. Estoy viendo bien. Si no, enchufo el cable. No me mola eso, ¿eh? Rillaboom. Turtonator. ¡Fua! Turtonator es una jodienda, tío. Turtonator. Es que este está quemado. Puedo tratar... Vamos a sacar a este, hago un tóxico y me muero. Como que tú estás hablando y se pega la pantalla. A ver... Vale, he enchufado el cable para evitar el problema. Vamos a hacerle un tóxico. Es más rápido. Ah, no, no es más rápido. Coraza trampa. Le enveneno. Es que si no va a ser un poco turras este, Pues yo estoy viendo aquí el directo para los comentarios y demás. Y no me va mal, Claramente escuchar sí que no lo escucho, pero... Vale, lo bueno es que la arena también le hace daño. Así que voy sacándole poquito a poco el dañito. Creo que voy a hacerle excavar y ya está. Y yo creo que voy a sacar a Centiscorch contra el Duraludon. He metido el cable. En vez de transmitir con wifi, que debería poner siempre el cable. No sé por qué se me va la olla muchas veces y se me olvida. Es que así tengo los 600 megas. De la otra manera creo que tengo 300. Que tampoco es mala velocidad, pero... No sé. Este sol abrasador. Ahí el venenito. Coraza trampa. Excavar. Me va a hacer daño, porque se le activa. ¿Me lo mata? ¡Fua! Me lo mata, tío. La pena es que ha parado la tormenta arena. Ha parado. Vale, pues creo que es hora de darle el protagonismo que se merece al Centiscorch. Perfecto. ¿Qué ha pasado? Sin querer he activado algo. No sé por qué. Me da igual. Vamos a darle aquí. Espero que no haga un restaurar todo. Vale. Y falta Duraludon.
Vamos a tratar de matarle con lo que tenemos. Látigo fuego. Bueno, puedo hacer el Dynamax. ¡Oh! Me has pillado con la guardia baja, tío. Pero no tenía este un Duraludon. O le quedan dos Pokémon. Le quedan dos Pokémon, tío. Pues voy a revivir al Voltun. Contra este Pokémon sí que necesito el Carantoña. Bueno, claro, que este es dragón agua, ¿no? Pues batería de asalto. Herbívoro. Tu madre. Agua lodosa. Tu madre. No es muy eficaz. Pues nada, le hacemos un ida y vuelta y sacamos al otro. ¡Qué mal! ¡Qué mal! Se me ha dado este, ¿eh? No estoy contento con el resultado de este... de este combate. Surfers, ¿dónde has conseguido tu surf, amigo? Vamos a hacerle... un Carantoña. Y le matamos. Vale. Un problema menos. Pues creo que voy a sacar a lo que os decía, ¿eh? Al Centiscorch. Joder, qué cagada, tío. Qué cagada por mi parte en este combate, ¿eh? Bastante, bastante mal en este punto. Chavalotes. Vale, genial y maravilloso. Dynamax. Max ignición. A ver si soy yo más rápido. Le saco un selfie. Me parece brutal eso. Va a ser más rápido que yo, ¿verdad? Yo no le he dado Dynamax. Ah, vale. Me parecía a mí. Con mi super bola. Quiero ver el anime de esto, tío. De esta región. Me genera mucha curiosidad. Auxilito. Es súper eficaz. Me cago en todo lo cagable. Vamos allá. Y yo no le saco... pensé que podría sacarle la mitad de la vida, tío. El sol pega fuerte, pero es el más rápido que yo, así que... es más rápido que yo, me da igual. Es que si utilizo un restauratodo, me va a servir de nada, porque es más rápido que yo. Y en el siguiente me iba a dejar exactamente igual. Pues vale, vamos con Voltum. Voltum y excavar.
Le hacemos gastar un maxi ataque, contando con que yo sea más rápido. Sí, soy más rápido. Giga de desastre, he evitado el ataque. Perfecto. Era la manera más fácil de que gastaste su ataque. Garra dragón, me lo mata. No, no me lo mata. Me zarandea, 13 a 4. Al estar bajo tierra no me zarandea. Así que ya le... Bueno, le puedes dar un restaura todo o algo así. Garra dragón, ha evitado el ataque. Ha usado excavar. Y victoria. Vale, muy mal este combate. Lo he jugado fatal. Pero lo que viene siendo peor que mal, la verdad, contra este tío. Pero bueno, ha perdido y ahora tenemos todo el evento este. Ay, compañero. La victoria es para Milu. Mis queridos Pokémon y yo nos hemos vuelto más fuertes que antes, pero lo tuyo no tiene nombre. Nos has dado mil vueltas. Yo estoy seguro, yo estoy en la flor de la vida, pero ver cómo alguien más joven progresa a un ritmo tan vertiginoso me deja sin palabras. Tienes un gran futuro por delante, chico. Venga. Vale, Milu con el dorsal 5. ¿Quién recomienda en sus inicios? Pronto lo sabremos. Vale. Ahora es todo el evento. Hey, ya no queda nada para el gran combate. Por ser tú he venido a animarte, aunque me ha costado decidirme. Al fin y al cabo es un combate entre mi rival y mi hermano. No es una decisión fácil, lógico, compañero. Centaleón, me sale ya lo del Zelda. Venga. ¿Tienes ganas? Tal, mi hermano, ese eres tú. Centaleón. Vale, estamos curados, vamos a intentar salir, pero creo que no se puede. Vale, no me acuerdo qué tiene este tío. Vamos a salir con Rillaboom y si eso tengo el ida y vuelta, ya está. Lionel, amigo mío, solo te encuentras leña. Esta tensión que inunda la cancha acompañada de los gritos de entusiasmo de un público enloquecido. A mí es este choque de emociones lo que me da vida. Escucha bien, el ánimo del público puede ser muy alentador, pero no hay que olvidar que también hay gente muy cruel ahí fuera. Hay muchos que lo único que quieren es verte morder el polvo. Pero no hay que dejar que el miedo tome el control en ningún momento. Un entrenador ha de sobreponerse ante estos temores y dirigir a su equipo de forma impecable para alzarse victorioso al final de la contienda. La satisfacción que se siente al lograrlo no se puede explicar con simples palabras. Es algo que hay que sentir. Y ahora basta de chachara. Mis compañeros están ansiosos por salir de sus Pokéball. Disputar un auténtico duelo de titanes. Soy imbatible. Líder de Galar. Vale, venga. Charizard y los demás están listos para ayudar a aplastaros. Luego yo no voy con esa capa cuando le gano, tío. Un momento. ¿Pero qué? Atención en la pantalla. ¿Qué está pasando? Hola, Izzy. Yo también te quiero a ti. Lionel, Milu. Turuntum. Pues muy pequeñito lo tienes.
Solo hay un pequeño problema. Pezqueñines no, gracias, compañero Easy. Tuturu, si me hubieras escuchado, no habríamos llegado a esto. Lionel, Milo. Vale, todo el eventito toca ahora. Pero eso era el estadio de Artejo, ¿no? ¿Qué se trae entre manos el presidente Rose? No tengo ni la menor idea, aunque lo que quería decir iba en serio. Parecía obcecado en no sé qué de resolver los problemas de Galar dentro de 1000 años. Miedo me da que pueda haber hecho, pero como campeón es mi deber ir a averiguarlo. Al fin y al cabo, si todo esto es culpa mía porque no fui capaz de comprender las intenciones del presidente, tendré que asumir la responsabilidad. No os preocupéis, un campeón como yo puede con todo. Con la pésima orientación que tiene, no sé yo si va a saber llegar a la ciudad de Artejo desde aquí. Vale, tengo que hacer algo para ayudar a Lionel, pero ni siquiera soy capaz de vencerte a ti. Milu, seguro que no hago más que estorbar. Tienes que intentarlo. Nada, ya he llegado contra... Ya he vencido a los otros líderes de gimnasio. Me iba a enfrentar a Lionel, pero tengo que hacer esto. ¿Y a dónde? ¿Y dónde oímos hablar de la Negra Noche por primera vez? En Ciudad Pistón, donde estaba la estatua del héroe. Es verdad, en el hotel. Sonia nos lo contó la leyenda. Después descubrimos que los héroes fueron dos. Vale. Pues está clarísimo, tenemos que ir a buscar a esos dos Pokémon de la leyenda, pero ¿dónde? Bosque de Niria, pues claro, qué listo eres. Por lo que están aquí, ¿te acuerdas de aquel espejismo? Seguro que era uno de los Pokémon de la leyenda. Vamos, que no hay tiempo que perder. Mira, Sonia, querida amiga, se me ha dado tiempo a cambiarme y todo. Milo, ¿qué hacéis aquí? ¿No es hora del encuentro entre de campeones? A Sonia, parece que vives en otro mundo. El presidente Rose ha saboteado la competición, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué me he perdido mientras investigaba en el bosque donde iría? Pues verás, de repente apareció un vórtice negro sobre el estadio ¿cómo lo llamaron? La Negra Noche o algo así. Sea como fuere, lo ha puesto todo patas arriba. Pero bueno, no pasa nada. Seguro que nuestro imbatible campeón nos haga toda esa tal. Espere. ¿Negra Noche? Increíble. Ese es el nombre con el que la leyenda de Galar se refiere al vórtice negro que asoló la región antaño. A todo esto, aún no me habéis dicho qué estáis haciendo aquí. Vamos a detener la Negra Noche. Hemos venido a por el Pokémon Escudo. Podría ayudarnos a detener la Negra Noche. En ese caso, tomad esto. Daos prisa, id al bosque con Niria. No os preocupéis, en cuanto termine el asunto, tengo pendiente ir yo también. Revivires máximos, perfecto. Al final nos hacemos con un buen botín de estos. La verdad. Ahora que mi niño ya es un entrenador con todas las de la ley, es su deber hacer lo que esté en su mano para ayudar. Claro que sí. Va a ser el campeón, así que sí. Preparado, Miru. Puedo que esa niebla misteriosa aparezca otra vez. No pasa nada, porque ahora somos mucho más fuertes que antes. Llevamos en el bosque de un gulu, ¿te acuerdas? Venga. Deja de dar la matraca, tío. Capítulo de nuestra leyenda. Y nos para unas cuantas veces, creo recordar. Rocky Dish. No os quiero ahora mismo Rocky Dish. Creo que ahora es cuando nos salen los Wizzing de Galar, que sí que me molaría atrapar a alguno. No, mierda. No te quiero a ti. Turum, turum. Pam, para, pam, 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 para. Vamos a ver. No, quiero evitaros. Ahí está.
Vamos, corriendo, corriendo, corriendo. Cada vez se hace más niebla, ¿o qué? ¿Nos para Paul o no nos para Paul? Un Within de Galar. Vamos a capturarlo con una Veloz Ball. O eso espero. ¿Qué nivel sale? ¿Qué nivel sales, amigo? 46. ¿Qué me puso? Ahí. Veloz Ball. El del pezqueñín, ¿sigues por aquí? Ahí estamos. Ah, también es Sada. Aquí. No recordaba eso. Vale, no sé qué más Pokémon salen. ¡Oh! Vamos a coger a este. ¡Muna! Ya que te tengo por aquí cerca. No. Vamos a... ¡Alerta! ¡Muna, Muna, 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 Muna! Es bastante feo Muna, ¿eh? El diseño no se lo han currado nada. Veloz Ball, perfecto. Vamos, no queremos ponerle nada. No sé por qué lado tengo que ir, me da igual. A ver, por aquí ya lo investigaré más a fondo, pero si me encuentro esto. Defensa especial del portador, vale. En la niebla, ojito. Aquí para pescar, mira, ahí hay otro. ¿Qué puedo pescar aquí? Vamos a ver. ¡Wow! Un Whiskas. Ahí estamos. Veloz Ball. Vale. Nos lo llevamos para casita. Agua tierra. Yo también creo que es Chincho o el que es... mierda. No, no te quiero, Muna. Son Mesaini, si quieres. Creo que esta, la evolución... Es agua tierra o tierra agua, pero Chinchou creo que es la pre-evolución, es eléctrico. Y este creo que, claro, al tener también el otro cosas de eléctrico... Esto no lo he visto. Restaura todos así, by the face. Muna. A ver, antes fui por ahí... Bueno, no sé por dónde tengo que ir. Vamos a capturar este, no cogí la pre-evolución. Juan Vázquez, muchas gracias, compañero. Este me recuerda al ultraente de Pokémon Sol. ¿Sabes? Así... Estilo Necrozma, la parte de abajo. Restaura todo porque sí. Porque tengo una cara bonita, amigo. No se ganan aquí las cosas de cualquier manera. Bicho psíquico. Buena combinación bicho psíquico, ¿eh? Otro Muna. Por aquí. Puedo cruzar. Ese tiene voltios. ¿Y aquí qué? Ah, la MT que veía desde el otro lado. Golpe fantasma. El usuario desaparece el primer truco y ataca el segundo. Vamos por aquí.
Ostras, Corviknight, qué susto me has dado. Claramente no te voy a capturar. Pero qué sustito me ha dado, así de perrente. Tengo que ver... En el espada tenía otra habilidad. No tenía lo del nerviosismo, tío. Tenía otra habilidad. No sé si intimidación. Bola humo. No quiero enfrentarme a ese Pokémon. No... No hay nada por aquí. Polciño. Pero ¿dónde es el estaniola? Incluso más densa que la otra vez. No, no. Antes sí que no veíamos nada. Ahora sí. Zafian y Zamazenta. Zenta. Zafian. Prefiero Zafian, ¿eh? Pokémon espada y Pokémon escudo. Pero les falta eso. Y desaparecen. No nos vayáis, por favor. Necesitamos vuestra ayuda. ¿Qué estáis haciendo aquí parados? Sonia, no me digas que no los has visto. El Pokémon espada y el Pokémon escudo estaban aquí, delante de nosotros. ¿Pero qué dices? Aquí no había nadie más que aparte de vosotros. ¿No era más que una ilusión? No lo sé. Lo único que os puedo decir es que he consultado libros de otras regiones y por fin he dado con una descripción de estos Pokémon. Libros de otras regiones. Al parecer los verdaderos nombres son Zafian y Zamazenta. Y cuenta que tiempo ha nacieron en los confines del bosque Oniria. Hola, hola Sonia. Siempre te enteras de las cosas más interesantes. Mil gracias. Pues en marcha, ilusiones o no, hemos logrado encontrarlos de nuevo. Porque al final de todo del juego... tienes un evento en el que recuperas la espada y el escudo. A ver qué me sale. Joder, cuánto ha tardado, tío. Vale, es el Barboucho, creo que este ya lo tengo. Me suena haberlo capturado ya. Anticipación, amigo. Anticípate esto. Anticípate que me voy. Vale. Llegamos aquí. Y aquí es donde te encuentras la espada y el escudo. Pero creo que ahora vienen los tíos pesados. ¿Me quieres sonar? Sí, ¿ves? Ahí está la espada y el escudo. Te los roban dos tíos como de la familia real y luego les vas persiguiendo y todo. Parece sacado de un cuento, es increíble. Tío, con lo que había que hacer para coger a Articuno, a Zapdos y todo, y llegas aquí y venga. El pesado del bosque Oniria te pone un poco de niebla, pero al final el camino es lineal, no te pierdes nada. Eso es lo que me fastidia de este juego. ¿No crees? ¿No creéis? Mira, la espada, el escudo, la leyenda era cierta. Vamos a por el escudo. Venga, rapidito, rapidito, amigo. El escudo oxidado. Cuenta una antigua leyenda que un valiente héroe asistió a este escudo para hacer frente a un cataclismo, pero ahora está oxidado en un estado lamentable. Vale, pues para mí la espada, claro. Con todo esto vamos a detener la negra noche. Bueno, problema... probemos. A las malas nos traerá al menos buena suerte. Y ahora te los roban, o se los roban a Paul o algo así. Unos tíos con unos peinados que me cago en la leche. Ya les podrían haber puesto otra cosa para identificar que son espada y escudo, ¿sabes? No nos va a decir nada ni nos va a dar nada, así que... Y ahora si volvemos para atrás... podía haber hecho teletransporte.
En verdad, a ver. Mierda. ¿Puedo teletransportarme? Parece que sí, ¿no? Aquí, voy a azar, tejo. Aquí no puedes coger un taxi volador. Esto me estaba pareciendo, compañeros. Esto me estaba pareciendo. Tun, tun, tun. Alguno que no tenga, si apareces, mejor. A ver, ¿qué es esto? Corviknight. Ya te tengo, Corviknight. Y mejor que el tuyo. Tan, tan. Para, pa, 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 para. A ver, ¿y qué me puede salir aquí? Es que claro, la Pokédex no me va a dejar ver lo que me puede salir aquí. Ah, pues sí, un Butterfree. Vale, pues un Butterfree no le digo yo que no, ¿eh? Esther, muchas gracias por ese like. Encantado de tenerte por aquí. Pues mira, justo hablamos de Butterfree. Y ya está. Hecho. Hecho y derecho. ¿Qué tiene este que me he tambaleado ahí? Que ha hecho un taca-taca. Butterfree. 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 Butterfree se viene conmigo. Estupendo y maravilloso, chavalotes. Rillaboom sube de nivel. Toxtricity está ahí a puntito. Actualizada, excelente. Era fácil, era fácil. Vale, Hoot Hoot, Blimpun y Grumpin. Espectacular. No quiero ponerle. No, transferido. Ya tengo todos los de aquí, así que voy a intentar evitar todo y ya está. ¿En verdad por qué no estoy yendo con la bici? Bueno, por evitar que me den Pokémon. Cogidí. ¡Ah, mira! ¡No! No quería... Ah, bueno, sí, este sí. Mira, justo antes me salió. Me va a saltar con la actualización de... De la Pokédex. Nivel 2. Nivel 2. Lo pongo ahora en uno de los combates y me sube 10 niveles. O 15 niveles. Blipbook. Perfecto, amigo. Y este evolucionará, claro. Uno de experiencia me da. Manda, manda huevos. Registrado, tipo bicho. Me podría salir un... Un Grumpin. Pues mira, justo lo pido y me sale. Grubin, perdón, no ping. Grubin. Joder, macho. Qué suerte la mía. Vamos a sacar Pokéball, ¿no? En paso de atacarle. No voy a gastar Veloz Ball, ya antes ya lo gasté. Dos. Tres. Genial. Capturadito. Sabe lo que hay, sabe lo que hay. El Grubin, sabe lo que hay. Uno de experiencia. Me flipa. Bueno, y como ya me salga el Hoot Hoot, alucino. Ya te lo digo, ¿eh? Ya te lo voy diciendo. Ya creo que no me quedan más estas. Ya estamos en la parte final. ¿Visitamos a mamá o qué? ¿Dónde estás, mamá? La situación pinta cruda, dice la mamá. Bueno, me alegro de que contemos con Lionel. Tú también aportarás tu granito de arena, que sí. Ya sabes, mamá te apoya siempre. ¿No me haces el amago de curarme los Pokémon, hija del mal? Vamos aquí.
Ahí está, taxi volador. Al final ha habido bastantes zonas que me he saltado por no subir de nivel de captura, ¿eh? Tengo los Pokémon. Perfecto. Está aquí Roy también. Tun turum. Hey chicos, menuda la que se ha liado durante el encuentro de campeones. Me recuerdas a The Symphony. No sé si lo conozco. Sí, claro que. Claro que lo conozco, compañero. Como para no conocerlo, tiene 1 millón de suscriptores. Creo que es de los youtubers que más contacto tienen con Nintendo y que más suben Nintendo de habla hispana. Y lo hace muy bien, lleva muchísimos años, se le nota. Y sube un mogollón de vídeos a YouTube al día. Sabe, sube 2 o 3 vídeos al día, ¿sabes? Con 1000 cosas, la verdad es que lo hace súper bien. No solo sube Nintendo, también algunas veces juega cosas de PS4 y demás, pero lo hace espectacular. Pero sin espada, sin escudo. No, tienen la espada, pero al final se la das tú. Mis Pokémon se dinamizaron sin previo aviso y se mostraron el caos en el estadio. Roy dijo... digo, el bueno de... Ese Roy, bueno, el bueno... Apaciguarlos. Ya está. Pero de Sinfonía está un poco más calvito que yo, ¿eh? Solo un poquito. No quiero faltarle Eternatus. Es verdad, no me acordaba lo de Eternatus. Que es cuando aparecen los otros para ayudarnos. Si no hacemos nada, todos los Pokémon de Galar se convertirán en gigantes desbocados. Y arrasarán la región entera. Le pedí ayuda al hermano del campeón, pero no lo he vuelto a ver. Por favor, tienes que hacer algo. Ayuda al señor Rose. Está en el sótano, puedes bajar usando ese ascensor de ahí. Eternatus, chavalotes. Eternatus, nos toca... Ahora, plántale... Ah, pero aparecen los tíos pesados, tío. Por algún lado aparecen los tíos pesados. Y si sigo para adelante... Vamos a ver. ¿Se puede saber qué te propones, aspirante? Ayudar al campeón. Me temo que solo estorbarías, chico. Ese campeón... Es el campeón quien puede y debe controlar a Eternatus. Déjame explicarte algo. Ya que me imagino que es el resultado fácil de comprender los mis motivos. Venga, tío. Proveer a Galar con una fuente de energía ilimitada que garantice su prosperidad futura. Es algo que va más allá de la mera obligación para convertirse en convicción. Por eso he estado ofreciéndole estrellas de deseo a Eternatus. ¿Recuerdas aquella luz roja en Ciudad Artejo? Y todo lo que ocurrió después, ¿verdad? Aquello fue un experimento, un intento fallido de despertarlo de su letargo. No sé si lo entiendes, pero no puedo permitir que interfieras en mi plan. El futuro de Galar está en juego. ¿Qué sacaba este? No me acuerdo qué Pokémon tenía este tío. La verdad. Eternatus. Excavalier. Excavalier. Este es tipo acero. No me acuerdo de qué tipo es. Voy a hacerle un ida y vuelta y voy a sacar al Centiscorch, creo yo, ¿eh? Para hacerle tipo fuego, yo creo que es tipo acero. Eso no está nada mal, pero... Látigo ígneo, nivel 55. Estoy un poco por encima de nivel. A ver qué me hace. Megacuerno. Evitamos el ataque. Vale. Escavalier, látigo ígneo. Y muere. Estupendo y maravilloso, chiquets. Ostricity sube de nivel. Genial. Se está quedando un poquito atrás. No sé si darle un par de caramelos raros, ¿eh? Que tengo ahí. Que me encontré.
Vamos a hacerle a este también un látigo tal. Voltio cruel. Se hace daño, así que confirmamos la muerte o no confirmamos la muerte con un látigo hijo. No confirmamos la muerte. Es súper eficaz, bájale la defensa, me recupero un poquito. Látigo ígneo, voltio cruel. Turututú, látigo ígneo. Por si acaso le da un restaura todo o cualquier cosa de esas. Vale, pues creo que voy a tener que tirar de látigos ígneos con este tío, ¿eh? Parece que todo lo que está sacando es... Subimos de nivel. Es de tipo acero. Berserker. Vamos. Látigo ígneo. Oh, se queda nada, tío. Se ha bajado la defensa. ¿Qué me haces, tío? Me da miedo lo que me vaya a hacer. 130, nos curamos. Golpe mordaza. Me deja bastante tocado. Látigo ígneo. Me da igual gastar PPS, ¿eh? Hay que asegurarse la victoria. Sobre todo por lo que os digo. No vaya a ser que haga un restauratodo o algo así. Ferroton, perfecto. Este sí que... es planta y acero, así que doble estafa a favor. En mi caso, látigo ígneo. Le matamos. Punta de acero, me hago daño. Me cago en tu madre. El cascabel que. De 39 a 58. Este también es acero. Pensé que este sería tierra. Voy a mantenerlo. A ver cómo se queda después del látigo ígneo. ¡Ah, hace el Dynamax! No me he fijado que era su último Pokémon, tío. Va a ser más rápido. Vamos a ver. Súper eficaz, pero me lo va a matar, tío. Me lo mata, qué pena. Qué pena, tío. Se ha debilitado. Voy a hacerle después un... ¿Qué le hago? ¿Un desquite? Vamos a hacerle... A ver, yo creo que será más rápido que yo. Vamos a hacerle desquite. O le hago vuelo y así se falla... Le quitamos un... de Gigantamax. Pablo de la Guarda, muchas gracias por ese follow. Porque sigue siendo... ¿Qué dices? No se reduce. Ah. ¿Qué tal estás, Pablo? Voy a hacerle un pico taladro. Suficiente. Vamos allá. Tum turu tum turu tum tum. Hacía tiempo que no combatía en... Se me había olvidado lo satisfactorio que es. 11.000 tíos que te regalan, 11.000. Por vencer a este tío. Ostras, es verdad que yo quedaba a las 5:30. Y
Tengo que ir a una cita. El de los gimnasios haya sido en vano, una lástima, pero no había elección. Quería resolver cuanto antes nuestro problema energético, por eso desperté a Ternatus de su letargo, pero me vi incapaz de controlarlo. Al final, el campeón acudió en mi ayuda, aunque le supusiera tener que abandonar el encuentro. Cual caballero de brillante armadura que acude a rescatar a la princesa de las garras del dragón. Vale, perfecto. Tiendo a extenderme más de la cuenta, pero ya es hora de que me calle. Seguro que a estas alturas el campeón habrá atrapado a Eternatus. Si quieres, puedes tomar el ascensor y subir a comprobarlo con tus propios ojos. Imagino que tú también querrás subir, Paul. Solo espero que no te haya afectado demasiado perder contra mí. Afectarme, para nada, es algo que hemos aprendido en el desafío. Ta, ta, ta. Vamos para allá. Vamos, vamos, vamos. No hay ningún objeto aquí que me pueda llevar. ¿Esto qué? Nada, nada por aquí, nada por allá. Pues no, no hay ningún objeto, tío, qué decepción. Esperaba encontrar un algo. De estrellas de SEO o algo así. Qué grandísima decepción. Vale, Milu, yo estoy listo para lo que sea. Y tú, me das un momento. Lo vamos a dejar. Lo voy a dejar aquí, ¿vale? Porque tengo una cita. Así que no puedo. No puedo seguir. Porque me quedan 20, 18 minutos para llegar. Y voy ya un poco justo de tiempo. Así que nada, espero que. Perdonad. Espero que os hayáis divertido, que os hayáis entretenido y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros amigos, perdón. Amigos y enemigos, perdón, que se me va la tuba. Y nada, espero veros mañana a las 2 horas española aquí en mi canal de Facebook, en mi canal de Twitch, Milu Games a muerte y mañana Eternatus y vencer a Lionel.